Bueno, mil gracias a todos por su tiempo. Hoy vamos a tener una mañana muy interesante en donde vamos a compartir todo el conocimiento técnico acumulado por nuestro especialista en migraciones, backup y otras áreas, Marlon Rivera. Marlon ha estado apoyando a muchos de ustedes en migraciones y pues ha hecho una recopilación de todas las buenas prácticas en todo este periodo. Entonces, pues queremos que esta sesión sirva como la primera de una serie de bootcamp que vamos a estar haciendo, en donde la idea de IncomeX Cloud es ayudarles a ustedes con el journey que propone AvePoint. Este journey es migrar, proteger y gestionar. También lo pueden hacer empezando con migración, luego la parte de management, que es una oferta que también tiene AvePoint, y luego incluir la parte de backup y protección. Como ustedes entiendan que les apoya en su desarrollo como partners de valor agregado y MSPs. Si ustedes están en esa transición de convertirse en un MSP, AvePoint es justo el vendor apropiado para empezar en todo ese camino. Y la solución por excelencia que nosotros recomendamos es la solución de Fly. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Marlon Rivera. Él nos va a acompañar durante estas 3 horas. Aprovechen todo el Oh, tres contenido que horas. Marlon, ¿sí? Todo el contenido que Marlon tiene. Y pues hagan todas las preguntas en el chat. También pueden levantar la mano para que la sesión sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Sí, les comento por qué 3 horas. Primero que todo, muy buenos días. Gracias por asistir. ¿Por qué 3 horas? Porque realmente la charla no va a ser solamente una charla. De hecho, la parte comercial que Marlene normalmente me colabora y ya conversamos mucho sobre el tema, esta vez yo le solicité a ella que la dejáramos bastante de lado, porque lo que va a hacer la charla es más que todo técnica, para mostrar el producto, muchos tips, muchas recomendaciones, muchas buenas prácticas. Vamos a hacer un demo real de una migración de G Suite o de Gmail hacia Office 365 con dominios reales, todo configurado realmente, para que vean cómo la herramienta se instala, se configura y se utiliza. Por eso es que es tan, digamos que es tan larga. Voy a tratar de hacerle la charla lo más ameno posible, sin entrar en detalles más allá de lo esencial en la parte comercial. Entonces, vamos a empezar. Traigo a nivel visual, digamos que lo normal es que la gente agarre un PowerPoint y empiece a presentar un montón de diapositivas. Eso no va conmigo. Soy más de lo práctico. De hecho, la guía que vamos a ver hoy la tengo estructurada así para mi uso. Es todo esto que ven acá. Lo vamos a ir viendo. Yo voy a ir explicándoles por qué, el para qué, qué es todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi guía básicamente de desarrollo. Entonces, iniciemos por el comienzo. AvePoint. Una empresa norteamericana que tiene entre su abanico de productos varios. El que nos atañe hoy es uno que se llama Fly. Lo pueden ver acá en este logo. Es la herramienta de migración. La herramienta es bastante fácil y bastante sencilla de utilizar. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Yo les voy a ir adjuntando poco a poco, les voy a ir brindando links de utilidad de cada una de las cosas que voy a ir hablando. El primero que les voy a adjuntar es en dónde podrían descargar este producto. El producto, una vez que lo descargue, les recomiendo que vayan guardando los links. Les sugiero que me pongan atención. Después pueden hacer uso de todos esos links que ya van a saber para qué sirve, porque se los voy a explicar, para que no se afanen en empezar a descargar las cosas o hacer las cosas, sino que ahí lo van teniendo. Ese primero que les acabo de poner en el chat, ese link, así tal cual, no le agreguen nada adelante, ni www. Nada, 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 así como está, tal cual, ese link en donde pueden ir a descargar el producto. Ahí les va a dar un trial de, si la memoria no me falla, 14 días para 5 cuentas de correo electrónico. El trial es totalmente funcional, es decir, el producto lo pueden utilizar en su totalidad y lo pueden descargar ahí, la última versión está disponible. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, empecemos por lo más básico. Programas de migración o herramientas para migración correos hay muchas. Algunas mejores que otras extremadamente buenas, hay de todo.
Hay productos que son software as a service, es decir, uno no tiene que instalar nada. Uno simplemente adquiere el producto o el servicio, en este caso, cuando es software as a service, y uno hace uso de él, configura, ejecuta, migró y listo. Perfecto. Por ejemplo, la competencia más cercana que tenemos con Fly es un producto software as a service que yo no manejo precios, mas sin embargo sé que anda rondando 3 veces más el precio de este. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que haya una diferencia de precio tan alta, tan grande? ¿Por qué, como me lo dijo una vez un cliente, por qué es tan sospechosamente tan barato? Bueno, es porque este producto no es un software as a service, es un producto que se instala. Entonces ustedes dirán, ah, ya, qué problema. Ahí vienen los costos ocultos, que tengo que implementar, que ya me es complicado. No, realmente no lo es. Y se los voy a demostrar. En mi caso en particular, yo tengo este producto instalado en un Microsoft Azure. Esto que ven acá. ¿Qué tengo yo instalado acá? Y ahorita les voy a entrar en detalles en cada uno de ellos. Tengo instalado mi manager o mi consola administrativa y tengo 5 agentes configurados en este momento funcionando con este manager. Este manager es el que orquesta o el que le da la orden a todos esos agentes que se encarguen de hacer la migración. Y tengo un agente número 6, que por cierto no lo encendí, vamos a encenderlo. Y tengo ese agente número 6 que es el que vamos a utilizar para el demo de hoy. Los otros ya están configurados. Ahora ustedes dirán, ok, pero ya el precio que anda rondando, pues eso lo pueden coordinar con sus encargados de que los atienden en Incomex en cada país, porque sé que tenemos gente de varios países. Andan rondando los 3 y tanto de dólar por asiento, por buzón a migrar. Mientras que la competencia anda rondando los 11, 12 dólares, hasta 15 he escuchado por ahí. Entonces ya ven que la diferencia es grande. Ustedes dirán, ah, sí, pero es que me sale muy barato, pero es que tengo que hacer esta inversión. Tengo que instalar todo esto. Sí, pero aquí, esto que ven acá, que tengo varias máquinas, de hecho tengo 3 encendidas, 2 apagadas. Esta que es mi manager y esta es la que la acabo de encender. ¿Qué tipo de máquinas son estas? Por ejemplo, el manager. Ustedes ven acá, esto es de dominio público, lo pueden ver en Azure. Es una máquina, un modelo B4MS. Esta máquina me tomé el ratito de sacar los precios para mostrárselos en pantalla. Es una máquina que en Azure, el precio mensual de esta máquina sale en $132. Si la tienen encendida, por supuesto, 24/7 durante 30 días. El precio de hora de esta máquina es de $0.182 para un total de un día de esto. Entonces, en mi caso, que yo tengo acá un manager y 3 agentes, vamos a hacerlo con un ejemplo de 3 agentes nada más. Quiere decir que yo utilizaría 4 máquinas virtuales, porque es mi manager y 3 agentes. Por, vamos a suponer que la migración dura, no va a durar 30 días, o sea, sería una cantidad de asombrosa información la que había que pasar para que esté trabajando 24/7 durante 30 días. Vamos a suponer que duró, no sé, 72 horas, digamos, con 4 equipos encendidos. O le pueden agregar las horas que quieran. Si ustedes se dan cuenta, 72 horas, que es una muy buena cantidad de datos, he podido migrar, por ejemplo, de un G Suite a Office 365, por experiencia se los digo, he pasado 800 gigas en menos de 48 horas. 800 gigas. Y aquí que puse 72 horas, que es mucho más, ven que me da $52. Es un costo bastante bajo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, que si bien es cierto que hacer la inversión, pues sí, la verdad es que sí, tampoco es que el costo es tan alto. Si lo vemos por mes, por supuesto que sería demasiado, ¿verdad? Pero una migración difícilmente va a durar más de un mes, aunque podrían existir. Pero si existe es porque hay demasiada información, es probable que sean demasiadas, ya sea demasiada información o ya sea demasiados buzones. Entonces, aquí hay que hacer el ejercicio y por más que lo hemos hecho con diferentes clientes, siempre nos sale mucho más barato el costo de utilizar esta herramienta que otras de las competencias. Entonces, ahí se los dejo. Cualquier duda, les comento que yo suelo trabajar mis charlas haciendo cualquier consulta que se venga cuando deseen. No me gusta dejarlos al final porque se acaba el tiempo, la gente lo olvida. A uno mismo se le olvida. Entonces, cualquier consulta, están en libertad de abrir el micrófono, con mucho gusto, para hacerla cuando deseen, o bien me lo ponen en el chat, alguno de mis compañeros me asiste, por favor, indicándome que alguien hizo alguna consulta. Marlon, de hecho, aprovechando, tenemos por ahí 2 manos levantadas. Okay. Don Luis Jiménez, si gustas
Activas el micrófono y nos comentas por ahí. Por favor. Con mucho gusto le aclaramos la duda. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Luis. Sí, mira, como veo acá, nosotros hemos utilizado herramientas de la competencia, como tú mencionas. Uh-huh. Y bueno, tengo consulta al respecto de la migración por buzones. Uh-huh. ¿Ya? ¿Tiene algún límite de transferencia este por buzón, esta herramienta? Sí y no. ¿Cómo así? Se me adelantó, pero no se preocupe. Eso es parte de la charla, no se preocupe. Vamos a pasar acá a la siguiente imagen. Déjenme ver. Déjenme ver por acá. Ok, acá. Esto nos va a ayudar. Esto que están aquí son precios referenciales. Ignoremos todo excepto las últimas dos líneas de acá. Esto es parte de la única cosita que vamos a ver de comercial, digámoslo así, porque es necesario para aclarar dudas como la suya, que probablemente muchas personas la tengan. Este producto se licencia de dos maneras. Voy a explicar primero el mensual. El mensual anda alrededor de 3 punto y algo de dólares. No llega a 3.5 dólares por buzón. ¿A qué me da derecho eso? Me da derecho, voy a hacerlo con un ejemplo. Si yo compro 50 licencias, abramos aquí una calculadora. Acá. Si yo compro 50 licencias, creo que andan en 3.06 dólares. Por ahí anda. Centavos más, centavos menos. Pero no llega ni siquiera a 3.5 hasta donde tengo entendido. Serían 153 dólares por 50 licencias. Eso para migrar 50 buzones. Hasta ya estamos claros. ¿Cuánta cantidad de data? Lo que quieran. Lo que quieran de información de data de esos 50 buzones. No importa lo que tengan. Aquí lo importante es tener claro, ¿verdad?, las limitantes o sí, que tiene el Office 365. Hay ciertos planes de 365 que el buzón es de 50 gigas. Y si vas a migrar uno de, por ejemplo, 80 gigas, no te va a caber. A menos que pongas, por ejemplo, un E3, un E5, que el buzón por default es de 100. Ahí sí te va a caber. Podrías decir, bueno, podría poner un plan que no sea ni E3 ni E5, pero le activo archiving. Perfecto, no hay problema. Entonces, tenemos que hacer el trabajo para que la información también vaya para el archiving y tengamos cierta data en el buzón oficial, digámoslo así, y cierta data en el archiving. Eso es todo un trabajo de coordinación previa dependiendo del licenciamiento que adquieras. Pero aquí Perfecto. Tienes, aquí tienes cantidad ilimitada de información por esos 50 buzones al mes. Ahora, un punto súper importante. Sí, disculpe. Sí, no, me quedó súper claro. Está okay. Súper... No, no, perfecto. Y sigo aclarando otros detallitos porque es importante saberlos. Por eso es que esta charla va a durar tanto porque son detalles que es importante saber. Por ejemplo, si yo compro mis licencias, hoy estamos, déjenme ver, por acá estamos 30. Supongamos que hoy fuera 25 del mes. Yo voy a comprar mis 50 licencias, inmediatamente me van a cobrar 153 dólares. Y el primero de agosto me van a volver a cobrar 153 dólares porque es mensual, mes calendario. Ustedes dirán, pero qué ilógico. O sea, yo solamente lo utilicé 5 días y ahora me lo van a volver a cobrar completo el primero de mes. Sí, desafortunadamente la empresa fabricante es su modalidad de trabajo en cuanto al cobro. Ya hemos conversado con ellos para ver si lo hacían de manera prorrateada, es decir, que nada más nos cobren el monto equivalente a esos 5 días y el primero de mes, pues si hay que extender la migración, pues se cobra el mes completo. Nos dijeron que no, que eso es su modalidad. Recomendaciones, cómprenlas a principio de mes, así gozan todo el mes de la licencia. Ya si la migración se extiende más de un mes, pues ni modo, ¿no? Inevitablemente hay que pagar el siguiente mes. Ahora, como me lo dijo un cliente, es que yo no puedo obligar a mi cliente a que se empiece a migrar hasta principio de mes y hoy es 18. Es cierto, no hay ningún problema. Mi recomendación, si estamos el 25 y son 50 cuentas y sabes que no te va a dar el tiempo para migrar esas 50, bueno, compra, no sé, 10. 10 te cobran los 30 y tanto dólares que te van a cobrar y el primero de mes te van a volver a cobrar esos 10, pero ya le agregas las otras 40. Entonces es un asunto de jugar con eso. Desafortunadamente no está en nuestras manos. Así es la modalidad del cliente. Entonces, para que tengan ese detalle ahí muy, muy, muy presente. Eso en cuanto a la modalidad mensual. Vamos a la modalidad anual. La modalidad anual, yo puedo migrar toda la cantidad de buzones que yo quiera. Puedo migrar a
Bueno, muy importante, el mensual es a un tenant, ¿verdad? Es decir, yo compro 50 licencias para migrar de X lugar a Office 365, que es un tenant de Office 365. ¿Por qué hago la salvedad? Porque en el mensual yo podía hacer migraciones a un montón de tenants distintos, a toda la cantidad de buzones que yo quiera, y la licencia anda rondando alrededor de los $7,800. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué tan cara y qué sentido tiene adquirir una licencia de esas? Bueno, depende. Si su empresa se dedica a hacer muchísimas migraciones al año y todas son menores a un terabyte, porque es la limitante, esta sí tiene una limitante de tamaño de información. Si todas las migraciones son menores a un terabyte, hace mucho sentido porque a nivel de empezar a hacer muchísimas migraciones se va a pagar solo la licencia y van a sacarle mucho provecho. Igualmente sabemos que en el mercado el costo de migración por buzón no es de 3 puntos y tanto. Andan en 20 y tanto, 30 y tanto de dólares dependiendo de la empresa. Entonces es bastante rentable y es muy rentable para la empresa que se dedica a hacer muchas migraciones. Ahora, ¿dónde está el sentido o el chiste acá de ver cuál me sirve más? ¿Si la mensual o la anual? Bueno, depende tu cantidad de clientes, tu cantidad de buzones que migras por año, los proyectos específicos, etc. Podría ser que un proyecto amerite comprar la anual, podría ser que sale muchísimo más barato comprar la mensual, depende. Eso ya hay que ponerse con el lápiz y el papel, hacer números, ¿verdad? Hasta ahí, creo que estamos claros. ¿Alguna consulta? Todo claro. ¿No? Perfecto. Continuamos entonces. Vamos a ver por acá. Segundo. Marlon, tenemos una mano levantada por acá. Claro, claro, con gusto, dígame. Si gustan los comentarios. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo quería hacer una consulta. ¿Qué diferencia hay entre esta herramienta y la misma herramienta que te entrega Microsoft 365 para las migraciones? Ok, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Voy a adelantarme un poco en parte de lo que iba a conversar para contestarle su duda, que eso estaba más adelante. Y más adelante, evidentemente, no la aclaramos porque ya lo hicimos ahorita. Toda herramienta de migración, esta y cualquiera que ustedes deseen mencionar, todas tienen cosas que pueden migrar y cosas que no pueden migrar. Lo llamado soportado y no soportado. Eso es totalmente normal. Ninguna herramienta te migra absolutamente todo. Esta igual, cada una de ellas en sus webs oficiales, por supuesto, tiene estos listados. ¿Dónde podemos encontrar esto? Vamos a verlo por acá. Pasemos esto por acá. Cerremos esto y vamos a ver. Ok. Este es el web oficial de la empresa fabricante. Es avpoint.com. En este web ustedes se pueden registrar. Es gratuito, no hay ningún problema. Una vez que se registren, les van a dar su número de cliente con el cual pueden abrir casos, pueden ver información, pueden ver instaladores, pueden ver videos, etcétera, etcétera. En mi caso, aquí en la parte que dice My Accounts, entran acá, se registran como Customer. Y en el caso que estoy registrado, vamos a ver. Ya una vez que entran acá van a ver mucho de la gama de productos que ellos tienen. Aquí en la parte, bueno, de soporte y tiquetes, aquí pueden generar los casos que ustedes tienen. Yo ya he generado algunos, todos me los han resueltos. En la parte de documentos y recursos, aquí hay muchos productos de cloud de ellos, que aquí no nos vamos a enfocar en ninguno de estos. Vamos a irnos directamente al grano con Fly. Aquí en la parte del environment pueden escoger híbrido y on-prem, porque este producto lo es. Y en la parte de Fly, que así es como se llama este producto. Van a encontrar tres lugares donde encontrar información. La guía de instalación, obviamente, cómo se instala y el teje y maneja y cómo se hace. La guía de usuario, cómo se utiliza, cómo se configura, etcétera, etcétera. Y la lista de soportados, que es lo que les comentaba. Entonces, en la lista de soportados vienen todas las cosas que el producto es capaz de migrar, que soporta y que no soporta. Por ejemplo, a Exchange, migrando hacia Office 365. ¿Desde dónde? Podría ser desde un Exchange On-Prem, puede ser desde Gmail, desde una cuenta IMAP, desde una cuenta POP, desde PSTest, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Gmail, que es la que vamos a hacer ahora, ¿qué se soporta y qué no se soporta en Gmail? Acá. Esto que ven acá. Esto que ven acá, estas dos columnas, más adelante van a entender para qué es cada una de ellas.
Yo lo voy a explicar con mucho gusto. Entonces, dependiendo cómo yo configure las cosas, tengo las opciones de tener la posibilidad de migrar o no estos rubros que ven acá. En Gmail es bastante, bastante completo lo que puede migrar. Aquí lo pueden ver. Hay cosas que son parcialmente soportadas con su respectivo comentario. Acá pueden ver los comentarios. Y aquí viene en cada uno de ellos. Esto es muy importante que lo sepan, lo conozcan y le transmitan al cliente final para que no haya una falsa expectativa que luego diga, qué extraño, ¿por qué esto no me lo miró? O sea, esta migración no sirvió, faltó algo. Bueno, como les repito, no todas las herramientas pueden, ninguna herramienta puede mirar al 100%. Siempre hay un pero. Con nuestros amigos de Chile ya nos pasó la situación que hay algo muy particular con Chile. Ya luego me dieron una explicación bastante interesante, que esa yo no la conocía porque no entendía por qué específicamente a Chile tiene esta nota. Sé que, bueno, como sabemos, en algunos países hay cambio de horario ya establecido anualmente, automático. Con tal fecha cambia la hora, adelantaron, atrasaron, etcétera, etcétera. Eso es normal. En mi país, en Costa Rica, eso no ocurre, pero sé que en otros sí. En Chile era igual. Pero resulta que, según me explicaron, amigos chilenos, el año pasado el gobierno decidió hacer un cambio en eso. O sea, ya no era natural como venía siendo, sino que hicieron un cambio en la hora de manera, entre comillas, manual. Dijeron, ese día va a cambiar a tal hora. Entonces, la herramienta viene configurada para tener ese ciclo automático. En el momento que lo hicieron manual, la herramienta obviamente no lo sabe. Entonces, empieza la herramienta a dar líos en cuanto a que el horario ya no lo entiende. ¿Por qué? Porque no hace match que estés migrando de un Gmail a tal hora a un Office 365 a tal hora y las horas son totalmente discrepantes, aunque está configurado bien el país. Ustedes dirán, ¿entonces en Chile no se puede usar? Sí, sí se puede utilizar. Se puede configurar simplemente a otro uso horario que no sea Chile y el problema se resuelve. El problema específicamente que está dando es con las tareas y el calendario, si no me equivoco. Los correos sí los migra, pero ese detalle no. Más sin embargo, son importantes. Entonces, a mis amigos chilenos, ahí les hago el comentario sobre eso. La herramienta sí se puede usar, pero hay que tener ese pequeño detalle. Entonces, contestando la pregunta, dependiendo de lo que vayamos a migrar, hay diferentes cosas que se van a poder hacer y cosas que no. Esto, si se dan cuenta, casi todo se puede. Hay unas que son mucho más restrictivos, como por ejemplo IMAP. IMAP, ustedes pueden ver, vamos con POP, que es el más restrictivo de todos. Hay muchas cosas que no se pueden mirar en POP. Y no es culpa de la herramienta, ni de esta ni de otra. Es culpa del protocolo. El protocolo es muy viejito, ya está en desuso. Y hay muchas cosas que no permite el protocolo hacer para migrar a Office 365. Entonces, dependiendo de eso, pues aquí pueden remitirse a esta parte de lista de soportados y no soportados. Y dependiendo de lo que van a migrar, ustedes pueden ver acá qué pueden hacer y qué no pueden hacer. No sé si con eso la consulta queda bastante aclarada. O sea, pero yo lo que quería saber era qué diferencia había entre esta herramienta comparada con la migración que trae Microsoft 365. Cierto. Esa es la pregunta. Okay. Gracias. Casualmente va bajo el mismo concepto. La de Microsoft sí te permite hacer migraciones, pero hay muchas cosas. Casualmente esas restricciones que comento, las de Microsoft son más amplias. Yo me tomé el rato de revisarlas. Y hay muchas cosas que la herramienta de Microsoft, que sí funciona, no le voy a decir que no, claro que funciona, pero tiene más restricciones a la hora de migrar cosas. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. ¿Qué producto, en este caso el de Microsoft versus este, es capaz de hacerte más cosas, a pesar de que él es gratis, pero no te va a hacer algunas cosas que este probablemente que sí? Entonces, por ahí es donde radica la diferencia, básicamente. Vale, gracias. Con gusto. Ok. Vamos a ver una pantalla aquí que me interesa muchísimo y sé que les va a encantar. ¿Qué puede migrar? Tenemos otra pregunta en el chat, Marlon. Mira, nos preguntan, cuando se hace el cálculo del costo de la infraestructura de Azure, ¿debemos también tomar en cuenta el costo de la transmisión de datos? Ya que normalmente Azure te cobra también por eso. No va a ser necesario por lo siguiente. Los servidores de... Vamos a ver. Una migración no ocurre del punto A al punto B. Con cualquier herramienta no ocurre así. La migración ocurre del punto A a un punto medio, que en este caso sería los agentes de migración, y a el punto B. Ejemplo, de Gmail a los agentes de Fly y del agente de Fly a Office 365. Todo esto está hospedado en Azure. Esta empresa trabaja sus migraciones hospedadas en Azure. Entonces, por ahí
no va a haber un costo extra porque no es necesario. A menos que ustedes, porque la herramienta lo permite, que más adelante lo voy a explicar, ustedes declaren en la herramienta que van a utilizar su propio storage de Azure. Ahí sí, porque ustedes están utilizando su propio storage como staging, como lugar donde pasa la data por su propio storage de Azure que ustedes están pagando, que vale un costo mensual, que tiene su tamaño, etcétera, etcétera, y de ahí pasa a Office 365, dependiendo de eso. Entonces, por ese otro lado, no les va a tener un costo adicional. Ahora, también adelantándome un poquito, ¿por qué existe esa posibilidad de poner un storage personalizado propio? Porque hay empresas, generalmente las financieras, que por cumplimiento no permiten que la información pase por terceros, en este caso AvePoint. Porque si lo dejo default, pasa por los servidores de AvePoint. Pero uno no sabe qué hicieron con esa data, si la vieron, no la vieron, etcétera, etcétera. Obviamente hay un agreement de confidencialidad y todo el tema, ¿verdad? Más sin embargo, por cumplimiento, banca normalmente, que son los que más son un poquito más quisquillosos y con toda razón, ellos necesitan que la información pase por donde ellos tienen absoluto control. Ahí es cuando uno declara su propio storage de Azure. Entonces la información pasaría, continuando con el mismo ejemplo, de Gmail a mi storage de Azure y de mi storage de Azure a Office 365. Y ese storage de Azure, como es propio y lo configuré y lo estoy usando, obviamente eso sí va a tener un costo. Entonces, dependiendo cómo lo utilice, podría o no haber un costo. ¿Ok? No sé si con eso estamos bien. Cualquier cosa me avisan. Sí, si... te voy avisando. Ok, gracias. ¿Qué podemos migrar con esta herramienta? Podemos migrar. Vamos a ver esos cuatro cuadrantes. Hablemos de este que está aquí primero. Yo podría migrar. Este que es un file system es un file server. Yo podría, por ejemplo, pasar mi información de mi file server a mi OneDrive. O de mi file server a mi Google Drive. O a mi Dropbox o a mi Box. O bien de mi Box a mi Google Drive o a mi OneDrive. Todas las combinaciones que ustedes quieran hacer acá. Eso se puede hacer con esta herramienta. Hablemos de esta que está aquí solito, Slack. Slack, les soy franco, no es un producto que conozco. Sé que es un... entre comillas, como un Teams, en donde no conozco a nadie que lo tenga, la verdad, pero si quisieran migrar de ese, entre comillas, Teams, que se llama Slack, se puede pasar al team de Microsoft y se puede hacer la migración con esta herramienta también. Hablemos Perdona, sí. Marlon, déjame hacerte un alcance. Buenos días a todos. Voy a hacer un alcance. Slack es una herramienta de teletrabajo, videoconferencia y reuniones virtuales que es muy fuertemente usada, sobre todo en el ámbito de empresas de desarrollo. Mucha gente del mundo de developer usa esta herramienta, esta tool, y desde luego tienen varias consideraciones y varios temas que son más atingentes al mundo del desarrollo. Entonces, es muy usada en ese ámbito, es muy fuerte, pero varios se han migrado también a Teams a raíz de lo mismo, porque es muy, muy focalizada. Claro, y para aprender un poquito más, si sabes la respuesta, ¿hay alguna especificación técnica o algo, si, algo particular para los desarrolladores para que sean tan amantes de Slack? Pregunto. Si es que no lo sé, fíjate, yo la estuve revisando y todo, veo que es como cualquier herramienta de teletrabajo, que está muy fuerte enfocada en chat y temas más o menos iguales a todo lo que hace el universo de las herramientas de teletrabajo, pero realmente no sabría decirte por qué se materializa muy fuerte en ese ámbito. Puede ser que a lo mejor alguien de ese ámbito lo desarrolló, pero es muy fuertemente posicionada ahí. Interesante. No, se te agradece el approach sobre el tema porque francamente desconocí. Y bueno, aquí estamos todos para aprender. Muchísimas gracias por el aporte. Y si tienes cualquier otro, con gusto, tú y cualquiera que gusta de participar. Muchas gracias. Veamos aquí de Tenant a Tenant de Office 365. Bueno, podríamos migrar de un SharePoint a un SharePoint, de uno a uno, ¿no? De correos a correo, de Teams a Teams, etcétera, etcétera. Y este acá, que lo dejé de último, es porque podemos hacer migraciones de diferentes lugares a diferentes lugares. Por ejemplo, yo puedo hacer de mi Exchange On-Premise a mi Exchange Online. Podría hacer de mi Gmail, que es como el demo que vamos a hacer hoy, a mi Exchange Online. Podría pasar de mi PST, hacer mis migraciones de PST, a mi Exchange Online. Sé que, por ejemplo, Microsoft te permite con el producto AZ Copy, te permite hacer migraciones de PST a tu Office 365. Y obviamente no tiene un costo. ¿Funciona? Sí. ¿Es bastante doloroso? Sí. ¿Da mucho lío? Sí. ¿Se puede lograr? Sí, pero se sufre. La verdad, se sufre. He tenido ya varios clientes que me han dicho, mira, ¿sabes qué? No. Usemos Fly. La verdad es que es menos doloroso. Hasta es un poquito más rápido, la verdad.
así que es mucho más funcional, pero existe esa opción también, a Zetacopy, que es gratuita. Con este producto se puede migrar. Como parte de los detalles, para migrarlo en el agente, que más adelante vamos a ver un poquito más a detalle, en el agente tiene que haber instalado un Outlook, porque él requiere de ese engine instalado para poder hacer esa migración. No es que vamos a configurar el Outlook y vamos a pegarle los PST y ahí lo vamos a subir. No, no, no. Simplemente ocupamos que la herramienta esté instalada. Él hace uso de ciertas partes de ese Outlook que esté instalado para poder llevar a cabo el traspaso de información de un PST a Office 365. Y por último, ¿qué versión sería en este caso? ¿Perdón? Porque ¿y qué versiones de Outlook sería la soportada? Porque por lo menos en G Suite existe una herramienta que usa también, que usa el motor de Outlook para migrar PSTs a Gmail, pero con la restricción de que nada más se necesita o utiliza o permite nada más usar una versión de 32 bits de Outlook. Entonces, tampoco todas las versiones. No sé, creo que hasta la 2019 no la acepta. La última yo creo que no la acepta. Entonces, ¿qué restricción había en cuanto al Outlook que acabas de mencionar? Uh-huh. Ok, Microsoft y muchas empresas fabricantes suelen trabajar al ritmo de Microsoft. ¿Cómo así? Si Microsoft ya descontinúa un producto, ese producto, normalmente las empresas fabricantes dejan de tenerlo como validado para sus herramientas. Entonces, con base a eso, te puedo decir que mientras Microsoft no haya sacado de mercado el Outlook versión X que estés utilizando, lo vas a poder, no le haya dado ya como el end of life al producto, lo puedes utilizar. Ahora, 32 o 64 se pueden utilizar, creo que solamente de 64, si la memoria no me falla haber visto en la documentación. Lo tomo a buscar más adelante para validarlo. Pero sí es un punto importante saber que en ese agente o en esos agentes, que vamos a ver por qué usar uno o por qué usar más, depende de cada quien, es importante que esté un Outlook si vamos a hacer una migración de PSTs. Hablemos de IMAP. Una última cosita. ¿Esta herramienta claro, no maneja algún tipo de licenciamiento perpetuo? No. Solamente hay dos modalidades, que sería el mensual, como les expliqué, y el anual, nada más. Por lo menos no por ahora. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Hablemos de IMAP y POP. Aquí entra un montón de gente. Un Lotus Notes, por ejemplo, un cPanel, un Simbra, etcétera, etcétera. Ahí entran todos esos correos que son configurados a través de cualquiera de esos dos protocolos. Por experiencias les he visto que son protocolos bastante lentos a la hora de hacer la migración. Parte de ellos porque obviamente están montados en servidores que no son tan poderosos como un Gmail, como un Office 365, por ejemplo, como un Yahoo, por ejemplo. Bueno, Yahoo sí me puede dar por la parte de un mejor performance a la hora de transmisión, pero si tenemos Simbra instalado en nuestra empresa, sin ánimo de menospreciar ni el producto ni lo que está instalado ahí, jamás va a tener una infraestructura y un poderío como lo tienen empresas tan grandes, ¿verdad? Pero sí se puede. La transmisión o la migración es un poco más lenta, así que para que lo tengan presente, pero igual se puede, desde IMAP y POP3. ¿Qué vamos a requerir? Más adelante vamos a entrar más a fondo, sin embargo, vamos a requerir el nombre del usuario, la cuenta, el password de esa cuenta, que por ejemplo, migraciones de Gmail a Office 365, yo no requiero el password del usuario, pero en POP y en IMAP sí lo voy a requerir. Y más adelante vamos a ahondar más en eso. Ahora, todo esto que les acabo de explicar es por el mismo precio. Es decir, yo no necesito, si voy a migrar, por ejemplo, de mi Box a mi OneDrive, una licencia. Y si voy a migrar de mi Gmail a mi Office 365, otra licencia. Entonces ya tendría que comprar, siguiendo con el ejemplo de 50 usuarios, 100 usuarios. 50 para este y 50 para este otro. No. Por el mismo precio, la empresa fabricante te permite migrar todo. Vamos a meternos un segundito acá para que vean la parte de licenciamiento. Vamos a irnos aquí directamente. Acá. Yo en particular tengo instalada acá una licencia anual. Por eso es que estamos haciendo una oferta de migraciones gratuita, que más adelante se la voy a comentar, para que ustedes puedan gozar con sus clientes de ofrecérsela así y podamos migrarlos. Más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero 50 licencias, a mí me van a dar 50 licencias para migrar 50 buzones a Office 365, 50 licencias de Google Drive, 50 licencias de Box, etcétera, etcétera. Pero no me van a dar 50 licencias de SharePoint, porque uno no tiene 50 SharePoint, uno tiene un SharePoint.
Entonces, para que tengan eso presente, ¿ok? Por el mismo precio de 3, algo de dólares. Eso es una gran ventaja y ya con eso van a poder migrar todos estos productos que les estoy diciendo. Les doy un escenario sencillo. Una persona tiene Gmail en correos, tiene Google Drive y también tienen, por ejemplo, Dropbox, se me ocurre. Con 50 licencias podrían migrar esos 50 correos, esos 50 Google Drive y esos 50 Dropbox por el mismo precio. Entonces, para que lo tengan presente. Es más, podrían consolidar la data de lo que tienen en Dropbox, ponerlo en su OneDrive. Y lo que tienen en Google Drive, también ponerlo en su OneDrive. Eso lo podrían hacer por el mismo precio. Sé que otros productos de competencia tienen algunos tipos de bundles que permiten algo similar, más sin embargo, si el monto de la data es mayor a tanto, entonces ya lleva otro costo, o bien tienes que comprar diferentes paquetes para hacer diferentes tipos de migración, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan que ese beneficio acá existe. Cualquier duda me van avisando. Vamos a ver acá. Cerremos esto por acá. Vamos aquí a la guía de instalación. Ok, como les dije, este producto es un producto que se instala. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir un manager, sí o sí, que tiene que cumplir con estos requerimientos. Si se dan cuenta, los requerimientos no son extraordinarios. Aquí viene lo recomendado. 2 CPUs, 4 GB de RAM, etcétera, etcétera. Y a nivel del servidor, yo prefiero trabajar en servidor, más sin embargo, ustedes pueden ver acá que ustedes lo pueden instalar hasta de un Windows 7 extinto, un Windows 10, un 8, hasta llegar hasta inclusive un Windows Server 2019. En mi laboratorio tengo instalado ahí un mix entre Server 2016 y 2012. En su momento no le presté mayor importancia, igual me es validado, así que no hay problema. Y lo único que hay que hacer en ese server, que yo recomiendo que trabajen en servers, es activación de todo esto, que ahora en el demo lo vamos a ver. Ahora, ¿esto se puede instalar on-premise? Sí, sí se puede. Nada más tienen que cumplir con estas características en el caso del manager, que valga decir, son prácticamente las mismas características para los agentes. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja de ponerlo en la nube o ponerlo on-premise? Depende del proyecto. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a migrar un Simbra, que lo tienen on-premise, y ustedes agarran y ponen su instalación de este producto en la nube, sea Azure, sea la competencia, etcétera, la información de ese Simbra tiene que pasar de Simbra a los agentes que están en Azure y de Azure a Office 365. Mientras que si ustedes ponen este producto on-premise, está en la misma red, está ahí mismo, transfiere por la red local, van a pasar su información de ese Simbra a los agentes locales y de ahí a Office 365. Van a ganar un poquito de performance ahí porque está local. Ahora, si van a hacer una migración de Gmail a Office 365, por ejemplo, continuando con el mismo, no haría mucho sentido ponerlo on-premise. ¿Por qué? Porque tienen que bajar toda la data de Gmail a los agentes locales y después volverlos a subir a 365. Eso no hace lógica. Máxime cuando tenemos en Office 365 una velocidad increíble. No sé si alguien se ha tomado en algún momento el ratito. ¿Alguien se ha tomado el ratito de ver qué velocidad hay en Azure? ¿Cuál es la velocidad que nos brinda Azure en cuanto a la máquina? Aquí pueden ver. Esa es la transferencia que tenemos de bajada en Azure. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Difícilmente una empresa va a tener semejante enlace localmente, ¿verdad? Entonces, para que sepan que, dependiendo del escenario, mejor lo ponen en la nube, mejor lo ponen en tierra, depende del escenario, repito. ¿Ok? Vamos a ver. Cerremos por acá. Cualquier cosa, eso es un enlace simétrico. Este es el de el manager, como lo pueden ver acá. Y el agente, si ustedes pueden ver, aquí está el agente, es prácticamente lo mismo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tengo que instalar agente o cuántos agentes o cuál es la idea de los agentes? Ok, vamos a ver acá. Así es como funciona la arquitectura de este programa, de este producto, de esta herramienta. Yo estoy acá. Yo desde mi máquina, a través de un browser, administro mi manager, que a su vez administra él o los agentes. Depende de los que yo quiera instalar. ¿Yo puedo hacer toda la instalación con un solo agente? Sí, pero va a ser muy lento, porque él solito se tiene que encargar de toda la tarea. ¿Yo podría instalar más de un agente? Sí, podríamos hacerlo y la migración, pues vamos a abrir varios hilos de migración en cada agente. Y por supuesto, la migración va a ser más rápida, va a ayudar
a tener un mejor performance. Y vamos a comentar un poquito sobre un concepto que se llama throttling, que eso nos interrumpe un poco la migración, pero es inevitable. Ya se lo voy a explicar. Entonces, yo podría utilizar mi manager con un agente o varios agentes. ¿Para qué? Para que a través de una transferencia segura podamos migrar todos estos productos. Aquí el que me está haciendo falta, porque eso no lo he actualizado, es el de PSTs. ¿Okay? Entonces, viene la información a través del agente, migra hacia Office 365 o bien a través de un Azure Storage, como les comenté previamente. Así es como funciona la arquitectura de esta. Ahora, vamos a ver por acá. Déjenme ver. Hablemos un poquito de throttling. Para los que no conocen el concepto, voy a hacer un ejemplo y reducir todo a una mínima expresión para darme a entender más fácil. Imaginen que Office 365, y esto también lo aplica a Gmail. Imaginen que Office 365 es un servidor con una cantidad X de memoria, una cantidad X de procesamiento y una cantidad X de disco duro, en donde ahí están múltiples empresas hospedadas con sus diferentes tenants de Office 365. Perfecto. Por ejemplo, tengamos una empresa de 50 usuarios, para continuar con el mismo ejemplo, en donde ellos utilizan su SharePoint, su Teams, su correo, su OneDrive, etcétera, etcétera. Y ellos están funcionando acá entre estas dos barras, entre esta que está aquí punteada y este piso acá. Ellos están funcionando y todo funciona muy bien, todo camina, todo excelente. Cuando yo ejecuto procesos de migración o bien procesos de backups a Office 365, que por cierto les comento que va a haber una charla de ello más adelante, no hoy, ahí me imagino que les llegará la invitación. Cuando uno hace procesos de migración o procesos de backups, ocurre algo totalmente anormal. ¿Por qué? Porque yo estoy transfiriendo data, en este caso de un Gmail, por ejemplo, a un Office 365, y la cantidad de data puede ser muy grande. Yo he tenido tasas de transferencia entre 20 y 30 gigas por hora de información. Ningún tenant recibe 30 gigas o 20 gigas de emails en una hora. Es totalmente anormal. Entonces, ¿qué es lo que hace Microsoft? Que también lo hace Google. Te aplican throttling. Throttling no es otra cosa que crearte un cuello de botella. Y dice, ok, un momento. Si yo dejo que este usuario en particular esté haciendo esta actividad, que es totalmente anormal, me está saturando, no sé, ya sea procesamiento, ya sea memoria, etcétera, etcétera, y me va a causar líos con los otros tenants que están aquí hospedados y ellos van a empezar a tener problemas. Entonces, ¿qué hago? Le aplico ese freno, ese cuello de botella, en donde ya no me permiten migrar a la velocidad que venía, sino que me lo restringe a, no sé, voy a inventar, a 8 gigas, a 5 gigas, ¿ok? Y es totalmente normal. Ustedes dicen, ¿y cómo puedo evitar eso? Desgraciadamente no se puede. ¿Que podemos minimizarlo? Sí, sí podemos minimizarlo. Por ejemplo, no es lo mismo estar migrando en horas laborales, donde todo el mundo está haciendo uso de las herramientas, a hacerlo en horas de la noche, donde en buena teoría, la carga fuerte de colaboradores están en su casa. Entonces, yo podría hacer migraciones nocturnas, migraciones de fines de semana, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, para que tengan presente que el throttling es inevitable. Por ejemplo, sé que con Google, y lo pueden ver en la documentación oficial de ellos, cuando yo migro a través de IMAP de Google, Google inclusive me restringe a 2.5 gigabytes por usuario por día. Es decir, si esa cuenta pesa, vamos a redondearlo, 10 gigas, yo voy a poder migrar esa cuenta en 4 días. No puedo más, si es por IMAP. Entonces, que tengan ese tipo de detalles también muy presentes porque es inevitable. Pasa porque pasa. Y como les digo, la mejor forma de minimizarlo, no se puede eliminar, es haciendo un buen planeamiento de migraciones. Por ejemplo, este fabricante recomienda que en los jobs, que más adelante lo vamos a ver en el demo, no haya, ojalá, más allá de 200 gigas por job, por ejemplo. Si lo vas a correr, pues se ven horas adecuadas, no tan llenas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el chiste o la magia para que ocurra mejor es un buen previo planeamiento de migración. Okay. Vamos a ver por acá. ¿Qué más tenemos? Okay, ya vimos las instalaciones, ya les propuse el link de descarga del producto. Hablemos un poquito de los puertos que se utilizan. Estos son los únicos puertos que se utilizan en este producto, que tienen diferentes funcionalidades. Aquí los pueden ver. Son muy pocos, realmente, para que tengan conocimiento de ellos por si les es necesario abrirlos en su infraestructura, sea en la nube o sea on-premise. Toda esta documentación está donde les indiqué.
Así que lo pueden ir encontrando por ahí. Y haciendo un poquito entonces el recordatorio, ya que les he explicado cómo funciona el producto, cómo se instala, no. ¿Por qué debemos instalarlo y de qué manera? Bueno, esto es lo que tengo yo hoy para utilizar. Vamos a hacer con la migración, vamos a utilizar muy probablemente estos tres agentes. Y este manager, este sexto agente en este momento no tiene instalado nada. Ni un agente ni un manager. Porque ahí quiero mostrarles cómo se instala el producto. Entonces vamos a accesar a este agente para mostrarles cómo se instala. El producto yo puedo instalarlo de tres maneras. Puedo instalarlo solo el manager, solo el agente o el manager con el agente. Fabricante recomienda que ya en producción, en trabajo, se instale el manager separado del agente. ¿Se pueden poner juntos? Sí, pero lo recomendado en producción es separado. Si es para laboratorios, si es para demos, no hay ningún problema que lo hagan juntos. Pero ahí les dejo la inquietud nada más. Vamos a ver, vamos a conectarnos. Un segundo. ¿Ya? Hacen una pregunta en el chat. Perfecto. Sí, dicen, hablabas de horas nocturnas, pero dicen, ajá, ¿de qué país? Porque ¿cómo saber en dónde está ese tenant de Office 365? Eso es importante. Cuando uno crea su TENA, uno le asigna un país. Normalmente, pues, es el propio, ¿no? Entonces, tener ese cuidado, está excelente la pregunta, tener ese cuidado de tener claro en qué horas estamos, ¿verdad? Ya he visto casos, por ejemplo, que hay gente que ha puesto un país, viven, no sé, en América del Sur, por ser un ejemplo, y ponen un país europeo. Por supuesto que les va a funcionar, pero ya tenemos una discrepancia de uso horario. Entonces, tener ese cuidado es una excelente pregunta. Vamos a, entonces, en el link que les puse, vamos a descargar el producto. Nos hacen la salvedad que no siempre lo crean directamente ellos, sino lo crea, por ejemplo, el mayorista. ¿Cómo pueden saber esa información? ¿Hay algún lugar donde puedan revisar eso? Yo creo que en el TENAN, no recuerdo el lugar específico, pero si no me equivoco, en el TENAN 365 tú puedes saber dónde estás, dónde fue creado el TENAN. En este momento no preciso el lugar, pero sí sé que hay un lugar donde se puede revisar eso. No tengo el dato así como para hacerlo de inmediato, pero sí sé que se puede. Vale, lo averiguo y te comento. Déjame variarlo, sí, con los preventas nuestros. Muchísimas gracias. Día. Genial. Muy importante ahí que el que les provee la creación del TENAN, en este caso Incomex, tenga el cuidado, Incomex, sé que siempre lo asigna al país donde es o bien donde nos indica. Pero sí es importante que en ese caso, entre comillas, no se cometa el error de ponerlo en donde no debe ser, ¿verdad? Como les dije, ese es el link para descargarlo, así tal cual. Vamos a descargarlo. Es un archivo extremadamente liviano, no llega ni a 200 megas. ¿Qué más? Yo creo que ya lo descargó. Déjenme ver, sí, ya lo descargó. Ups, que me metimos donde no era. Cerramos esto, no importa. Acá. Vámonos aquí al downloads. Acá. Creo que lo abrí. No lo descargué. Downloads. Ok. Sí, no lo descargué. Vamos a ver ahora sí. Y vámonos acá. Aquí lo pueden ver. Vamos a crear una carpeta por acá. Y abramos este. Y lo pasamos por acá. Aquí pueden ver 183 megas. Es lo que pesa el instalador. En mi caso particular, mi manager se llama así, FlyMGR, y cada uno de mis agentes tiene el nombre Agent 01 hasta el 05. Este que estoy utilizando en pantalla es el 06 por cualquier cosa. Entonces vengo acá y antes de ejecutar el setup, yo tengo que hacer un cambio a nivel del servidor, como les comenté. Acá en la parte de local servers, déjenme ver. Acá, perdón, en Add Roles, en la parte de
features acá. Voy a memoria de qué es lo que hay que activar acá. Ahí en la documentación está como se los mostré. De hecho, y les pido disculpas, no les he pasado esos links. Denme un segundo y se los voy pasando. Muy importante, para poder ver estos links tienen que estar registrados en la página, ¿verdad? Entonces, déjenme ver. Todo esto se lo vamos a pegar en el chat. Que les dije que les iba a estar pasando data. Peguémoslo por acá. Ahí les puse. Ajá. Y déjenme ver qué más les estoy debiendo. De momento eso. Tengo más links, pero conforme vamos viéndolo, se los voy proporcionando. Entonces, a memoria, si la memoria no me traiciona, creo que eran estos que están acá. Ahí está en la documentación, así que despreocúpense. Creo que era este. Creo que era este también. No me acuerdo si iba este también. No importa. No pasa nada. Para efectos de laboratorio, no pasa nada. Next. Install. Ok. Ahí vamos instalando esto, que va a durar unos minutos. No quise hacerlo de previo para que lo vieran. Y después, y ahora sí, vamos a poder ejecutar la instalación, porque la instalación hace una validación de esto que estoy instalando. Entonces, es importante hacerlo de previo, si no, les va a dar un error y les va a indicar que eso no está hecho y obviamente tienen que ir a hacerlo. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Déjenme ver, porque creo que tengo una imagen en otro PowerPoint mientras eso ocurre. ¿De cuáles son? Igualmente, en la documentación que les acabo de pasar, ahí está. Así que no se preocupen por ello. Tal vez podemos, mientras eso ocurre, poder ir adelantando. Hablemos de buenas prácticas para migraciones. Mientras esto ocurre, dejémoslo ahí corriendo. Vamos acá. Que se los voy a poner en el chat mientras eso va terminando. Ahí. Acá está. Esto es un documento oficial de Microsoft, donde viene un poquito acerca de las migraciones para tener una mejor performance, unas buenas prácticas de migraciones. Les recomiendo, ya se los puse en el chat, que cuando tengan tiempo lo lean, vean cuáles son las mejores recomendaciones que pueden llevar. Las migraciones se ven afectadas por diferentes aspectos que pueden ocurrir de camino. Hay tiempos de migración. Esto es todo un tema. Esa es la pregunta que llamo yo, que vale $1,000,000 y que no tiene respuesta. Por eso es que esta charla, por ese montón de detallitos, es que es tan extensa. Ya ven que no hemos empezado a ver el producto, porque todo eso es importante que lo sepan para las empresas que quizá no tengan tanta experiencia haciendo migraciones. Eso que les comento, déjenme verlo por acá. Acá. Esto que está aquí. Vamos a ignorar de momento esas recomendaciones. Veamos esto que está aquí abajo. Si yo tengo dos buzones, imagínense, que pesan 10 gigas cada uno. Ustedes dirán, bueno, se van a migrar igual, pesan lo mismo. No necesariamente. Les doy un ejemplo acá. Veamos este. Esto es un ejemplo simplemente. De hecho, en ese link que les acabo de proporcionar, está abajo. Y creo que es el mismo. 618 megabytes duró 1 hora con 54. Y este que tiene 249 megabytes duró 10 horas 50. Ustedes dirán, pero eso es absurdo. Hagamos un redondeo ahí bastante grosero, que esto prácticamente es 3 veces más y duró muchísimo menos. Sí, pero ¿por qué? Porque resulta que los artículos de este 249 megas son muchísimos más, pueden verlo acá, que este otro. Noten que yo hablo de artículos, no hablo de correos. ¿Qué es un artículo? Una tarea, una nota, un calendario, un correo como tal, ¿ok? Entonces, aunque pesen lo mismo, 10 gigas, si uno tiene muchísimos más artículos que el otro, es muy probable que el que tiene mucho más artículos va a durar mucho más tiempo. Por eso es que es imposible estimar cuánto vas a durar. ¿Por qué? Porque no es así como que, bueno, yo tengo tantos correos, tengo tanta data, voy a durar tantas horas. No es así. Máxime que en ese documento que les acabo de proporcionar, vienen factores que podrían afectar la migración. Aquí vienen algunos factores comunes que podrían
no ayudarnos, digámoslo así. ¿Ves? Por ejemplo, a nivel de redes, a nivel del throttling, que ya les expliqué qué es, ¿verdad? A nivel de si hay un problema, por ejemplo, que Office 365 no está exento a tener algún tipo de degradación de servicios, también hay que estar pendiente de eso, que no haya problema. Si no es lo mismo hacer una migración nube a nube, Google a Office 365, volvamos con el ejemplo de Simbra, que es híbrida, ¿verdad? Que lo tenemos on-premise a 365 o bien de un exchange on-premise. Entonces, hay varios detalles a tomar en consideración a la hora de hacer las migraciones, para que también eso lo tengan presente. Por eso les proporcioné ese documento. Aquí, bueno, creo que ya terminó esto. Cerremos acá. Espero que no me haya faltado nada. Ahora sí, ya podemos ejecutar el instalador. Se lo ejecutan como administrador. Aquí con el que estoy obligado lo soy. Él va a empezar a hacer una validación de los diferentes reglas o procesos que él requiere. Aquí vamos a ver. Perfecto, ya pasó todo. Esta parte es donde les hubiese dado error si una de esas indicaciones previas no estuviese activado. Antes de darle Next acá, aquí exactamente es donde se configura como lo quiero. Manager con agente, solo manager o solo agente. En este caso, yo ya tengo un manager. Voy a instalar o voy a hacer, de hecho no lo voy a terminar, pero solamente quiero que vean cómo se instalaría el agente para que se conecte a ese manager. Lógicamente, este agente debería de tener conectividad vía red o en la misma subred donde está la consola para que lo pueda ver. O bien, si están en diferente, pues a nivel de networking, hacer ese trabajo para que se vean, ¿verdad? Evidentemente. En mi caso, en Azure, todas mis máquinas virtuales están en la misma subred y se ven entre sí. Entonces, no voy a tener problema. De hecho, yo tengo mi mismo resource group, etcétera, etcétera. Entonces, acá donde ustedes escogen. Si yo escojo el agente, él vuelve a hacer que se cumplan con todos los requisitos. Debería de pasar. Vamos a ver. Le doy Next. Acá es donde yo voy a declarar mi consola. ¿Para qué? Para que este agente se conecte con la consola. Y le doy Install. Él va a hacer todo el proceso. Bueno, dejémoslo que corra. No hay problema. A través de este puerto. Y empieza la instalación. Si esto que ustedes ven en pantalla no ocurre es porque algo está mal. Y no se preocupen, él les va a indicar qué es lo que está mal. Aquí está haciendo la instalación de este agente que no estaba. De hecho, se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Acá. Acá están los agentes. El 4 y 5 los tengo apagados, como pueden recordar. Tengo el 1, 2 y 3 encendidos. 4 y 5 los tengo apagados. Y no tengo el 6. El 6 me va a aparecer. Pudiera ser, porque les voy a ser franco, lo que acabo de descargar, no sé qué versión es. La última sé que era esta. Ignoro si han hecho algún cambio en esos últimos 22 días. Puede ser que la versión cambie y puede ser que sea distinta que acabo de instalar. No hay problema, va a funcionar. Más sin embargo, la recomendación es que todo mundo sea la misma versión. En el caso que el nuevo que voy a instalar, si lo voy a utilizar, pues sería migrar todos estos a la nueva versión. Ahí dejémoslo corriendo. Ya vimos cómo se instala, cómo se integra a este manager el agente. Si hubiese sido la opción de manager que yo escogí, pues escojo la de manager y se instala esta plataforma que ustedes pueden ver acá. Y a esa plataforma le vamos a instalar los agentes tal cual lo vieron. ¿Ok? Cualquier duda que vayan teniendo, me avisan. Porque ya, una vez que instalemos todo, ya viene la parte bonita, que es la configuración. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que activar en Gmail? ¿Qué hay que activar en Office 365? ¿El porqué de las cosas? Etcétera, etcétera. Ya la explicación de la herramienta como tal. Ahorita estamos en un previo que quizás sea hasta aburrido, pero creo que es necesario saber esos pocos detalles que les he ido proporcionando. Tenemos una inquietud. Claro. Andrés, cuéntanos cómo te podemos ayudar. Sí. Hola, ¿me escuchan? Claro, lo escuchamos, Andrés. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Veo que tiene instalado 5 agentes. Uh-huh. ¿Por qué son tantos agentes? ¿Un agente por cuenta de que estás migrando? No, te voy a explicar por qué. Normalmente, como tenemos el plan de... tenemos una oferta, una promoción en este momento en Incomex, se la voy a comentar, en donde estamos haciendo migraciones gratuitas a nuestros clientes. ¿Cómo así? Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo de Gmail. Ya le voy a dar la razón del por qué los agentes.
Si un cliente dice, mira, es que yo estoy hospedado en Gmail y me quiero pasar a 365. Bueno, uno de los requisitos que solicitamos es que se vengan con nosotros, nuestro ecosistema de ICP, que me imagino que la mayoría lo conoce, se vengan con nosotros a Office 365 con nosotros y nosotros le migramos esos correos hacia Office 365 que acaba de adquirir con nosotros. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Que previamente cree las cuentas en Office 365, adquiere las licencias y se las aprovisione y yo me encargo de hacer la migración con este producto. ¿Por qué tengo más de 1, 2, 3, 4, 5, 6 agentes? Porque a veces he tenido que hacer dos migraciones a la vez. Entonces agarro pues, no sé, 3 agentes para una y 2 para otra, por ejemplo. Yo puedo designar cuál agente se encarga de hacer la migración. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos las configuraciones. Sin embargo, si yo no escojo cuál agente, la consola los administra y empieza a decir, ok, señores, ¿quién es el que está de vago? ¿Quién está ocioso? Para ponerlo a trabajar. Y ella empieza a agarrar a los agentes que no están trabajando o que tienen poco trabajo y empieza a darles trabajo para hacer la migración. Ella va a administrar, en este caso, los 5 y ahora van a ser 6 agentes. Por eso es que tengo más de un agente instalado. Ahora, ¿cuál es la ventaja, sí y no, de tener varios agentes? Un agente puede migrar más de un correo a la vez. Es decir, si yo tengo 50 cuentas de Gmail a 365, si yo solamente tengo un agente, él va a agarrar, no sé, 3-4 cuentas y empieza a migrarlas. Pero yo no puedo hacer que una cuenta sea migrada por varios agentes. Entonces, o sea, es al revés, no al derecho. Entonces, si yo tengo 3 agentes, por ejemplo, y sigamos con el mismo ejemplo de 50 cuentas, cada uno de ellos agarra 5. 5 por 3, estoy migrando 15 cuentas a la vez. ¿Ok? ¿De qué depende cuántos correos migra cada uno a la vez? Depende de las características del agente a nivel de arquitectura de la máquina que estamos usando. Aquí lo podemos ver. Déjenme ver. Aquí en General Settings. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Qué es todo esto? Performance. Acá. Eso lo pueden ver acá. Yo tengo 3 formas de hacer mi performance. Normal, alto y best. ¿De qué depende? Si yo tengo best, me recomienda mínimo una máquina con 4 cores y 8 gigas de memoria. En este caso, mi máquina, las 3 primeras creo que sí tienen 4 cores, no recuerdo. En todo caso, es de eso depende. Entonces, tengo más de 2, 3, 4 agentes por esa razón. Porque a veces he puesto por la saturación de trabajo, como es una promo bastante atractiva, he tenido más de una migración a la vez. Es por eso que tengo varios agentes. Esa es la razón. Veamos a ver por acá. Esto que estás explicando acá es básicamente una forma de hacer balanceo de carga en cuanto a la migración. Si yo tengo por lo menos 500 cuentas de Office 365 ya, y ya las aprovisioné, ya los usuarios están y tengo, por ejemplo, 5 agentes. Entonces, el servidor es capaz de balancear carga de migración entre cada uno. Y la otra pregunta es máximo de cuentas por agente para migrar. Eso que acabas de decir, sí, realmente hace un buen balanceo, más sin embargo, no olvidemos el concepto de throttling, ¿verdad? Yo puedo poner ahí X cantidad de agentes, pero no necesariamente voy a poder pasar una tonelada de información por hora por el throttling, por lo que les expliqué. Entonces, sí va a ayudar, sí van a haber varios hilos en cada agente migrando diferentes cuentas, pero también acordémonos que no podemos dejar de lado eso que es inevitable, que es el throttling. Ahora, ¿cuántas cuentas por agente? Denme un segundo. Ah, otra cosa. ¿Se puede determinar un máximo de cuentas por agente? O sea, ¿se puede determinar un máximo de cuentas para migrar concurrentemente, entre todos? No se puede determinar. Ya los agentes vienen ya establecidos. De hecho es lo que voy a buscar por acá. Ok. Ese es un documento que está, siempre se me pierde. Siempre lo pierdo. Nunca lo encuentro. Creo que desde aquí puedo llegar más fácil. Ajá, este que andaba a buscar. Siempre me pierdo, nunca lo hallo. Ok, dependiendo de qué estamos migrando, por ejemplo, Exchange, correos. Aquí vienen cada uno de los productos que es capaz de migrar, que ya les expliqué. A nivel de correos,
dependiendo del nivel de performance que yo escogí, aquí vienen los hilos que se abrirían eventualmente con cada uno de ellos. ¿Ok? Si escogí normal, high o best. Son los hilos máximos que se podrían abrir. Aquí puedes ver que serían a nivel de Office 365 serían 7. Si lo ponemos en best, siempre y cuando cumpla con las características físicas de la máquina. Que vimos que eran 4 cores y creo que eran 16 gigas o 8 de memoria. Un hilo se mapea con una cuenta. Un agente, repito, dependiendo de las características que tiene instaladas, va a agarrar como máximo 7 cuentas en este caso. Si lo pusiese en best y cumple con las características. Máximo va a agarrar 7 en agente. Ok, o sea, cada hilo migra una cuenta. Cada agente va a migrar las cuentas que agarró. Volviendo al ejemplo, si tengo 3 agentes y cada uno agarró 5, pues está migrando 15 a la vez. Y no olvidemos el throttling, ¿verdad? Siempre hago mucho énfasis en eso. Así está. Sí, pero lo que quiero decir es que estos hilos, como tal, o sea, por lo menos si hay, ese que seleccionaste es un 7, ¿verdad? Sí, es un 7. Cada hilo va a migrar una cuenta. Entonces se quedan 7 cuentas migrándose simultáneamente. Así es. Ok. Exactamente. Eso dependiendo del producto, como pueden ver acá. Y dependiendo de el performance level que yo haya escogido. Que también va supeditado a las características del equipo, repito. ¿Ok? Gracias. Con muchísimo gusto. Cualquier otra pregunta, me van avisando, no se preocupen. Más bien les agradezco que participen, así no me aburro de estar hablando tanto. Ok, hablemos un poquito de ya el laboratorio, ya vamos a entrar en calor. Yo en este momento tengo instalado 2 dominios. Tengo uno que se llama LabMig del laboratorio de migración configurado. Lo tengo hospedado en GoDaddy. Lo tengo configurado para que funcione con Gmail. Aquí lo pueden ver. Todo lo que dice Google, todos los registros de Google. Y está funcionando. Y tengo mi otro dominio hospedado en Office 365 que se llama LabAzure.com, de laboratorio Azure.com. Todos configurados de manera real. No deja de ser un laboratorio, pero son funcionales. Acá pueden ver, este correo que está acá es de, aquí dice Juan Fernández, juan@labmig.com. Quizás no lo vean, pero acá eso es lo que dice acá, donde yo hace días lo configuré y lo registré de manera grosera en varios lugares para que me mandaran, vamos a llamarle basura, que me mandaran un montón de información ahí de lo que me dio la gana. ¿Okay? Entonces, toda esta información ha llegado a través de esos días. Tengo 41 correos que no están en Office 365, están nada más aquí en Gmail. Más bien, les voy a poner en el correo, aquí, juan@labmig.com. Ahí se los puse en el correo. El que tenga bien a mandar un correo para que vean cómo migramos su correo que llegó aquí a Gmail, para que lo pasemos a 365, pues me pueden mandar un correo ahí, es totalmente funcional. Ahí van a empezar a llegar, no hay ningún problema. Yo temprano mandé un par aquí de mi correo personal y de mi correo corporativo. Y entonces, quien me quiera mandar ahí para que luego lo vean. Vayamos al Office 365. ¿Qué tengo yo en Office 365? Acá. Este es mi Office 365 configurado, donde tengo por acá, aquí mi dominio. Aquí lo pueden ver. Tengo mi LabAzure.com. Configurado, funcionando. Tengo mis usuarios. Estos son de laboratorios de diferentes productos que manejo. Tengo Carlos, Juan, Kaspersky, uno Marlon River, un admin 1. En este caso vamos a hacer una migración desde el juanlabmig.com al de juan@labazure.com. Él tiene su licencia provisionada, etcétera, etcétera. Vamos a ver, dejemos esto abierto por si lo necesitamos. Okay, ya conocen entonces cómo tengo montado y funcionando de manera real tanto el dominio LabMig como el dominio LabAzure. Vayamos por aquí. Acá. Aquí en el G Suite, aquí yo ya puedo entrar a la consola administrativa de G Suite que está aquí. No olvidemos password. Ok. Aquí yo realmente para efectos de este,
este bootcamp solamente tengo un usuario creado, que es el que les mostré, solo Juan, nada más. En un escenario real, pues obviamente aquí habrían un montón. Y ese es el que vamos a migrar. Tiene tan poquita data que prácticamente no es representativo el buzón. Más sin embargo, ya vieron que ahí tenemos 44 correos. Y veo que ahí ya Julio, Rodrigo y Daniel tuvieron la amabilidad de mandarme 3 correos. Eso lo vamos a ver. Y si algo otro más manda, pues lo vamos a migrar. Vamos a ver. Ok. Ahora sí viene la parte bonita. Que yo quería llegar. ¿Qué hay que activar en Gmail para poder hacer la migración? Voy a ponerles en el chat los permisos y las diferentes cosas que hay que configurar. Eso que ustedes ven ahí. Y yo lo voy a abrir por acá en pantalla para que lo puedan ver. Déjenme cerrar aquí lo que no necesitamos. Y sería user. Ajá. Tal vez me esté adelantando, pero. No, no hay problema, dígame. Es algo que tengo que preguntar. Claro, claro. Durante la migración, esta herramienta es activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, nosotros empezamos a migrar de, en este caso, de Gmail a Office 365 hoy, a esta hora. Pero, ¿qué pasa con los correos que a partir de hoy a esta hora que se lanza la migración empiezan a llegar? ¿Qué pasa con esos correos? Perfecto, excelente pregunta, me encanta. Eso lo vamos a ver más adelante, pero no te preocupes si te hayas adelantado. No hay problema, más adelante lo obviamos porque ya lo sabemos. Sin embargo, lo comentaré rápidamente. Ok, vamos a hacerlo un escenario sencillo. Vamos a suponer, en mi país tengo las 10 y 11, redondimos a las 10 de la mañana. Vaya que rápido se ve el tiempo, ya llevamos 1 hora y 11. Ok, empiezo a hacer la migración en este momento. Y vamos a suponer que termina mañana a la misma hora, 10 de la mañana. En esas 24 horas siguieron llegándole correos a los buzones que están en Gmail, obviamente. Esos correos no fueron migrados porque no estaban en el job de migración. ¿Qué es lo que uno hace? La herramienta me lo permite. Uno mañana, después de que terminó la migración, puede volver a ejecutar el job y hacer la migración. Pero lógicamente no la vamos a hacer completa porque ya la hicimos. Lo que vamos a hacer es ejecutar una migración incremental. ¿Qué es eso? Que él va a agarrar solo los correos que han llegado en estas últimas 24 horas, siguiendo con el ejemplo, y migrar solamente esos. Y también intentar los que hayan fallado, porque pueden haber algunos tipos de fallos por algún tipo de razón que más adelante lo vamos a ver qué podría suceder o por qué razón podría fallar una migración de un objeto. Ni siquiera voy a hablar de un correo, de un objeto. Entonces, no hay problema. Podemos hacer migraciones incrementales. Ahora, ¿cuál es mi recomendación a la hora de hacer una migración? Son diferentes formas de trabajo. Esta me da un resultado increíble. Para mí, la migración consta de prácticamente como un mago de 3 actos, como digo yo. La primera es, ya una vez que todo esto está configurado, es copiar, no mover, copiar la data. Continuando con el ejemplo, de Gmail a Office 365. Perfecto. Ya copiamos la data. Noten que los correos siguen llegando a Gmail. Yo no le he causado disrupción de servicios al cliente. Una vez que yo la copié, que duró X tiempo, ejecuto un incremental. Una vez que terminó el incremental, en buena teoría, en ese incremental, lógicamente, va a durar muchísimo menos, porque no está pasando toda la data, sino lo último que ha llegado, que por supuesto es mucho menos data, y va a ser mucho menos tiempo. Una vez que terminó de hacer ese incremental, en buena teoría, en ese momento, Gmail y Office 365 están igual. En ese preciso momento, cambio de registros. ¿Para qué? Para que los correos dejen de llegar a Gmail y empiecen a llegar a Office 365. Sabemos que la propagación de registros de DNS lleva sus horas. Palabras de Microsoft. Dice as long as 72 horas. O sea, puede durar hasta, o puede extender hasta 72 horas. Por experiencia, y no está escrito en piedra, he visto que podría durar muchísimo menos. Yo ya he visto resultados en 4 o 6 horas, que son vaya, muchísimo menos de 72, ya empiezan los correos inclusive menos, empiezan a llegar a Office 365. Por eso es importante tener muy claro en qué momento hacer el cambio de registro. ¿Para qué? Para no causarle problemas al cliente. ¿Okay? ¿Y no es posible hacer una estrategia de configuración para que mientras se ejecuta el trabajo de migración, se vayan entregando los correos a la otra, caso Microsoft 365, porque por lo menos G Suite tiene dos estrategias. Una que es la entrega dual,
que se dispara la migración en este momento, y mientras la migración se dispara, él va entregando una copia de cada correo que va llegando en la bandeja de Gmail a la bandeja de Office 365, ¿ya? Uh-huh. Y la otra es la dividida, que es, se va migrando por lotes de 50 cuentas, y las cuentas que no estén en Microsoft 365 se entregan a las de Gmail. Entonces, a eso me refería yo. ¿Ya? Sí. Una entrega dinámica. Sí, se podría hacer. Se podría hacer que en Gmail configures que haga un forward a la de Office 365, no había mayor problema. O bien, hacer el cambio de registro. Lo que pasa es que, digamos, yo soy amigo de no hacerle disrupción de servicio al cliente. Es decir, si yo configuro inicialmente, que ya lo vi con un cliente, los registros, los pasos sin haber migrado la data, por supuesto que los correos le van a empezar a llegar y todo funciona, pero no va a tener su histórico de correos. Y eso es lo que se trata de evitar, como bien lo comentas. Se podría hacer eso, hacer un forward que empiece a mandarle los correos a las cuentas como un forward. Llega Gmail con forward a Office 365, a la cuenta X. Eso se podría hacer también, no hay ningún inconveniente. Y la herramienta tiene la ventaja que cuando encuentra un correo que ya existe, no lo duplica. Ella misma tiene cómo detectar que el correo ya existe y hace un skip. Yo podría decirle, sobrescríbelo. Yo podría decirle, ignóralo porque ya está, no lo vuelvas a copiar. La herramienta también me lo permite, más adelante lo vamos a ver. Entonces, sí se podría resolver eso como me lo comentas. Ok. Bueno, okay. Entonces, sí, yo simplemente quería saber si la herramienta permitía algo así, un intercambio. Sí, claro. No sé, eso tendrías que hacerlo en la configuración. Más que todo, Gmail no es la herramienta como tal, ¿verdad? Eso ya sería un forward en Gmail, no en la herramienta como tal. Ah, bueno, vale. Exacto. Gracias. Ok, con muchísimo gusto. Cualquier otra duda ahí nos avisa. Vamos a los permisos de Gmail. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En Gmail vamos a necesitar básicamente tres cosas. Activar unos APIs que se hacen en este web, ya vamos a entrar. ¿Y cuáles son? Son todos estos que ven acá. ¿Okay? Vamos a requerir al usuario de Google, que le llaman SuperAdmin, que tengan ciertos permisos que son estos que pueden ver acá. Ya también lo vamos a ver. Y vamos a crear una cuenta de servicio en Google, que se hace a través de este link, que también vamos a entrar. Y se configura de esta manera. Y todo esto lo vamos a ver, no se preocupen. Y vamos a declarar todos estos. Este scope de autorización lo vamos a montar. Eso es lo que vamos a hacer en Google para configurarlo en este momento. Entonces, vamos a la. Yo voy a. Déjenme ver. Abramos Google por acá. Vamos a ver. Cerremos mi GoDaddy que no lo ocupamos. Dejemos esto acá y abramos acá. Entonces, dice, vamos primero a activar los APIs que van a estar en, copiamos este link y nos vamos acá. Todo eso está en la documentación. De hecho, déjenme ver, yo creo que no se los he pasado. Sí, ya se los pasé en el chat. Ok, aquí en la librería entonces vamos a ir uno por uno. ¿Cuáles son? Voy a ver si no me falla la memoria. El de Gmail, este, Gmail API. Lo activamos. Siempre, déjenme verificar, sí. Siempre con el usuario SuperAdmin de Google, ¿ok? En este caso que es juan@labmic.com. Aquí estoy activándolo. Vamos a ver, normalmente esto no dura tanto. Ok, hasta que les aparece esta ventana, esta pantalla, es que se activó, para que tengan cuidado, para que no les falte ninguno. Vayamos al siguiente. Esto era este otro, admin SDK. Son como 6 que activar, más o menos. Vamos de nuevo acá a la librería. Vamos a ver por acá. Tenemos este, calendario y drive. Okay, sería calendar. Ok. Vamos a
al Drive. También activamos. Aquí nos falta People, Contact y Task. Okay. Vamos al de People. Contacts. Y por último el de tareas. Task. Listo. Okay. Ya con esto tenemos todas las APIs que requerimos. Vamos a ver. Ok, listo. Tenemos todas las que requerimos. Ahora, vamos con el segundo punto. Ya cumplimos este primer punto. El siguiente punto dice, la cuenta de permiso de administrador. Tenemos que ir a la consola. Y en el usuario, en los roles del usuario, en la parte de privilegios, activar esos que están acá. Eso se hace acá. Vamos a la parte de usuarios. Entramos al usuario. Creo que este ya los había activado, no recuerdo. Déjenme ver. Aquí en la parte de privilegios. Sí, acá está. Los roles. Y en este lapicito, aquí ustedes activan o desactivan lo que quieren activar o no, ¿verdad? En este caso, yo los activé todos, eso no va a haber ningún problema. Este super admin, porque es el único usuario que tengo, él es super admin, entonces ya está asignado por default, activan estos. Le dan guardar y listo. Tercer paso y último, que es el más entretenido de todos. Ajá, este ya lo tenemos también. Acá. Este. Este es el más bonito de todos. Vamos a meternos a este link que la documentación nos provee. Vamos aquí. La documentación dice que cuando yo entro acá, me debo de meter a la parte de cuentas de servicio y crear una cuenta de servicio. Déjenme borrar algo por acá. Bueno, no, nos puede servir. Y también para ver que no se nos haga un enredo después. Sí, vamos a eliminar esto. Ok. Esto dejémoslo ahí, luego les explico qué es. Aquí en la cuenta de servicio vamos a crear una que le vamos a poner. Pueden poner lo que ustedes deseen. Yo normalmente les pongo migración. Ustedes pueden ponerle lo que gusten. Y le damos crear. Así se va a llamar mi cuenta de servicio. En la parte de permisos de la cuenta de servicio, vamos a escoger el rol de propietario. Tiene que ser este. Y le damos continuar. Y le damos done. Listo. Ya la cuenta de servicio está creada. Yo, como normalmente trabajo esto, yo lo hago así. Me hago mi notepad acá. Y esta cuenta de servicio la vamos a necesitar en la herramienta de migración. Esta va a ser mi cuenta. Yo la copio acá. Marlon, disculpa. Escucho. Hola, Francisco García, por acá. Mucho gusto, Francisco. Cuénteme. Y pasa que ahí ya me tocaba hacer migraciones desde G Suite y, y he tenido que hacer todo este procedimiento, pero cuando llego a este punto específicamente, no me aparece la organización como tal. Sí, sí. Te comento que yo sé lo que te está pasando. De hecho, es un tip que les voy a dar. No me pregunten por qué no está en la documentación oficial. Tres veces le he dicho al fabricante que eso no está ahí. Yo ya lo sufrí, yo ya lo pasé y sé qué es lo que hay que poner que en la documentación no está. Y les he dicho ellos, señores, hagan un update de su información oficial porque no está. Y un cliente se va a confundir si yo lo remito ahí. Entonces, hay un paso que no te deja continuar, ¿cierto? Claro. Sí, ya te voy a explicar exactamente cuál es el paso. ¿Y por qué? Porque inclusive
Gmail constantemente hace algunos cambios para mejora, obviamente, de sus clientes a nivel de seguridad. Perfecto. Pero los fabricantes a veces no hacen el update de su información oficial para que haga match el cambio que hizo Google con la información en pantalla, con los screenshots, con el procedimiento que está en el fabricante. Yo ya lo he conversado con ellos. Creo que es un punto de mejora que ellos tienen que solventar ahí. Pero ya te voy a explicar exactamente qué es lo que te está faltando y qué es lo que debes hacer, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok, entonces ya tenemos la cuenta de servicio. Yo normalmente me abro un Nova, ya van a ver por qué. Y van a ver que es bastante cómodo trabajarlo así. Y pongo ahí mi cuenta de servicio. Una vez que estoy aquí, vengo y la edito. Acá voy a tener este ID único que lo voy a necesitar. Entonces, copiémoslo también acá. Entonces, pongámosle aquí Unique ID y lo copiamos acá. Perfecto. Toda esta información está en un private key que vamos a crear, pero a mí me gusta sacarlo a pie. Ok. Acá es donde parte del problema que nos comentaba el compañero le da. Aquí donde dice, la documentación dice que yo debo activar esto y que acá me pide un nombre de producto. Eso no está en la documentación oficial. Yo ya lo sufrí, abrí tiquete, me ayudaron y yo luego yo les pregunté, señores, ¿y por qué no está en la documentación? Vino el apologize por parte del fabricante. ¿Qué deben de poner aquí? Fly. Migration. ¿Ok? Una vez que lo hacen aquí, le dan save. Ya lo guardamos. Luego de esto, vuelven a editarlo. Ustedes dirán, ¿pero por qué no lo hiciste las dos a la vez? No sé si hay alguna razón específica del por qué hay que hacerlo en dos pasos y no en uno solo, porque se podría. Prefiero seguir el procedimiento para evitar sufrir. Acá dice agregar una llave. Le doy a agregar llave y crear una nueva llave. Me da esta opción y me dice si quiero crearla a través de un tipo JSON o un de este tipo P2F format. Es en JSON. Le dan crear. Si se dan cuenta acá, él me descarga un archivo. Este archivo, él me lo deposita, en mi caso en la carpeta de downloads, es este. Entonces, este archivito, si yo lo edito, con Notepad, es este que está acá. Vamos a hacerle un formato a esto. ¿Con qué lo abrí? Déjenme ver si lo abrimos. Cuerda. Puedes usar un formatter en línea para que quede con saltos de línea. Sí, de hecho, normalmente te soy franco, yo no lo abro aquí ni ahí en esta máquina virtual. Normalmente lo descargo a mi máquina porque me gusta trabajarlo local. Es lo que normalmente hago. No soy amigo de trabajarlo ahí en línea. Porque yo generalmente los clientes, aquí lo tenemos. Normalmente a los clientes yo les creo una carpeta cuando les hago su migración gratuita y ahí les deposito los logs. No, me refiero a una herramienta que formatea en JSON para que quede más bonito. Te entiendo. Creo que ya está, ¿verdad? Sí, ya. Sí. De hecho, acá pueden ver que aquí tenemos tenemos aquel código que les comenté. Tenemos el private key que lo van a utilizar desde estos puntos que están acá, sin las comillas, hasta la N. Muy importante. Ahí la documentación está en el link que les pasé. Entonces, este lo vamos a poner acá, continuando con la información que tenemos acá. Y nada más. Eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Aquí le damos guardar. Ajá. Marlon, disculpa de nuevo yo para no quedarme con la duda. Claro, díganme. La pregunta que te estaba haciendo, más que en relación a la configuración del service account, es que cuando yo empiezo a implementar y voy a la opción de Google Cloud Platform, no me deja crear la service account porque no tiene una suscripción de Google activa. Ah, ok. Ya me pasó una vez. Sí, ya me pasó una vez. Déjame ver si lo tengo por acá registrado. Sí, yo en ese caso yo tuve que activar, poner mi tarjeta de crédito para que me diera, no sé, $300 y ahí recién pude. Pero después no se puede eliminar la tarjeta de crédito. Entonces, no sé si hay alguna alternativa distinta para poder activar ese servicio.
Mira, he hecho varias migraciones y solamente una vez me ha pasado eso que me comentas. Siempre eso está activado por default, más sin embargo, vamos a ver si me acuerdo dónde está eso. ¿Dónde fue que lo vi? No recuerdo en este momento. Hay que activar eso que me comentas, efectivamente. Viene por default desactivado. Pero no me acuerdo, creo que es aquí. No recuerdo, pero sí es un servicio que está desactivado. Normalmente viene activado por default. Extrañamente, tú eres el segundo caso que veo que esté desactivado y efectivamente tienes que activarlo. Sinceramente, no sé si tiene un costo, porque normalmente viene activado. No sé si tiene un costo adicional. Me llama la atención que me dices que tienes que poner tarjeta de crédito. Bueno, no, si no, tiene, no tiene un costo, solamente me pide la tarjeta para activar, como lo hace Azure también en su cuenta pública. Pero he tenido al menos dos clientes que me ha pasado lo mismo. Yo tenía que poner mi tarjeta de crédito. Claro, claro, has tenido que activar esa parte. Sí, a mí es la segunda vez que me doy cuenta de eso, pero sí sé que existe y sé a qué te refieres. Igualmente en Google, creí que tenía el documento a mano, pero no. En Google está el cómo activar eso. Se supone que es free. Yo les voy a ser sincero por experiencia. No estoy hablando mal de Google, simplemente mi experiencia que tuve. Yo después que termine esta sesión de hoy, probablemente mañana, desactive mi labmic.com, lo desasocie de Google. La vez pasada que lo hice en otro laboratorio, quizás hace ya varios meses, fue un dolor de cabeza poderlo desactivar. Yo personalmente, manualmente, hacerlo en pantalla, que se supone que es muy fácil este procedimiento, no pude. Tuve que abrir un caso con Google, me atendió una persona sumamente amable que me ayudó y me lo desactivó en 2x3. Parece que no es así como tan sencillo irse de Google. Me imagino que no le sirve que la gente se vaya y como que te la hacen así como un poquito más de dolor de cabeza, pero yo les recomiendo y son muy buenos atendiendo el teléfono, la verdad. Parecen Amazon. Cuando tengan algún tipo de lío, abran un caso con Google, les van a atender. Les va a atender una persona bastante amable, les va a ayudar, les va a resolver el lío. Si quieren desactivar la cuenta, desvincular su dominio, etcétera, etcétera, desactivar ese cobro tarjeta, lo que tengan que hacer. Ellos tienen su customer support bastante bueno, así que por ahí se los recomiendo. Y en el caso tuyo, de eso que hay que activarlo, no sé por qué ocurre, amigo, sinceramente, porque en algunas cuentas está activado por default y en otras hay que ir a hacerlo. La verdad que no lo sé. Pero si no tiene costo, de hecho yo al cliente le dije, mira, tengo que activar esto, ignoro si tiene costo o no, no veo que diga que tiene, me autoriza a hacerlo, me dijo que sí, entonces bueno, podemos continuar, pero no sé por qué ocurre eso, la verdad, no te tengo una explicación. Pero es algo que tienes que activar para poder continuar. No, simplemente creo que es una validación de tarjeta, o sea, como para saber que es una persona la que está activando la cuenta. Ya, no, es que no es un servicio que se llama algo así como G Suite Cloud o Cloud Services, algo se llama. No recuerdo el nombre en este momento. Algo que debería de estar por default. Además, creo que está aquí. Para ver. Es que no me acuerdo, sinceramente. No está aquí. No lo recuerdo, la verdad. Pero algo así como un cloud de Google que viene desactivado, que normalmente no lo está, pero bueno. No sé darte mayor explicación, la verdad, en este momento. Ok, vamos a ver. Ok, ya grabamos todo esto. Tenemos nuestros datos acá, que son los que vamos a necesitar en la herramienta de migración. Por la parte de Google, en el lado origen, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Esto es todo lo que vamos a ocupar. Dejémoslo aquí. Además, voy a guardarlo. No vaya a ser que se me pierda ahí. Y después andamos sufriendo. Pongámoslo aquí en el texto y le ponemos... Ya guardaste el cambio de habilitación de dominio, ese último ¿ya? cambio que hiciste. Ya lo guardé. Acá, ya le di save. No me indica nada, pero ya le di save. Así que no hay problema, gracias. Vamos a Office 365. ¿Qué hay que hacer en Office 365? Déjenme ver... ¿Dónde tengo mi Office 365? Creo que lo cerré. Sí, creo que lo cerré. Sí, no importa. Vamos a abrir aquí el de Office 365. En Office 365, básicamente lo que hice era crear un rol, agregar unos permisos.
aquí se está pegando con otro. Oh, ahí era. Ir a crear un rol, muy sencillo. Ese es, déjeme pasarle la documentación de dónde está ese. Acá está. Ya se lo al chat para que lo tenga. Ese que está ahí. Para Office 365. Entonces, vamos a conectarnos con este. Ok, aquí estoy en mi consola de 365. Y verifiquemos que estamos bien. Sí. Vamos aquí a la parte de Exchange, en los admin centers, a la parte de permisos. Si no hacen esto de previo, cuando hacen la conexión en la herramienta, que ya lo vamos a ir a hacer, les va a dar error. Por eso hay que venir a hacerlo de previo. Aquí en los permisos vamos a agregar un nuevo rol de administrador. Entonces, vamos a agregar acá. Sería un uno que se llame Migration Permissions. Okay. Migration Permissions. Vamos a agregarle 5 roles. Ahí en ese doc que les pasé, están cuáles son los roles. En ese link que les puse en el chat. Ya, no se había ido. Ok, esperemos acá. Dato curioso. Ustedes saben, si algunos no lo conocen, GoDaddy puede brindarnos, vendernos cuentas de Office 365 a un precio increíble, más barato que Microsoft. Pero para que ustedes administren esas cuentas de Office 365 en GoDaddy, ustedes no van a entrar a la consola administrativa de Office 365. Muchas cosas las van a administrar en una consola de GoDaddy, que es bastante funcional, pero hay muchas restricciones. Tengo varios clientes que ya migré de GoDaddy. Hace rato que no hago una, pero migré gente de GoDaddy porque con esas restricciones no son libres. No pueden hacer muchas cosas. Tienen muchos líos. Aparte, por ejemplo, en Office 365 ustedes tienen su listado de usuarios y pueden manejarlos todos ahí. Y todos tienen la misma fecha de vencimiento. Ustedes pueden quitarle la licencia, ponerle la licencia, etcétera, etcétera. En una sola cuenta. ¿Cómo funciona GoDaddy? GoDaddy, si tú tienes 50 usuarios, tienes 50 cuentas distintas y 50 administraciones. Se manejan todas juntas, pero entre comillas son separadas. Es bastante tediosa la administración. Entonces, para que sepan que es un poquito tedioso sacar a la gente de GoDaddy, sí se puede, pero es un poquito tedioso por esa modalidad en la forma en que trabajan. Que me imagino que por ello es que tienen un precio bastante accesible, ¿verdad? Entonces, volviendo por acá. ¿Cuáles son los que hay que agregar? Tenemos que agregar este. Tenemos que agregar grupos de distribución. Tenemos que agregar este otro. Eso está en la documentación, este otro. Email search box. Mailbox search. Estos son 5. Le damos OK. Y aquí en los miembros vamos a poner al usuario administrador, que en este caso es Juan. Sí, si no me equivoco, soy Juan, que tengo yo de administrador. Y lo agregamos. Y listo. Una vez que tenemos esto, con esos 5 roles, le damos guardar. Ok. Esto normalmente es la segunda vez que me ocurre. Esto normalmente dura unos 3, 4 minutos. No es la segunda vez que me ocurre que no duró nada. Espero que no me dé líos. Pero eso básicamente es todo y lo único que hay que hacer en Office 365. Prácticamente. Muy importante, como les dije, tener la cuenta aprovisionada con su licencia creada la cuenta y la licencia aprovisionada. En este caso, ese es el de Juan, ¿verdad? Ya la tiene. Eso es todo, señores. Eso es todo lo que hay que configurar en Google.
haciendo la migración desde Google, y eso es todo lo que hay que configurar en Office 365. Ahora sí viene la parte entretenida, que es la configuración de la herramienta. Yo sé que nos hemos tomado nuestro rato porque hemos hablado de muchos detalles, hemos aclarado dudas, les he dado tips, les he proporcionado links, etcétera, etcétera. Esto, configurar una migración, ya cuando agarran pues, el teje y maneje y el expertise, no les toma una hora, menos 45 minutos les puede tomar. Entonces acá, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver, expliquemos cada una de estas cosas. Vamos a empezar con la parte de Migration Settings. Vamos a empezar con la parte de configuración de base de datos. Cuando uno instala el producto, uno puede conectar este producto a una base de datos de SQL. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de eso? Que todos los logs, todo lo que ocurrió en la migración, para bien o para mal, no importa, todo eso va a quedar registrado. Hay empresas que requieren tener esa data, tanto para la gente que se dedica a manejar esa información como por compliance. Bueno, podrían hacerlo. Si no lo hacen, no hay ningún problema. Él va a trabajar con la base de datos embebida que trae y no hay lío, ¿ok? Para que sepan que eso existe. Políticas de migración. ¿Qué es esto? Como pueden ver, cada una de estas verticales que están acá, se podrían hacer diferentes políticas. Por ejemplo, a nivel de Office 365, ¿qué política podría hacer yo? Si voy a crear una acá, yo podría ponerle acá el nombre de la política que yo quisiera. Una política de prueba. Ahí le pongo la descripción que yo quiera. A nivel de contenido, como yo les decía, yo podría decirle, mira, si encuentras el correo en el destino, ignóralo. O bien, sobrescríbelo. Ella ya trae una política default. La de default lo ignora si ya lo encontró. De hecho, todas las migraciones va a llevar la política default, a menos que ustedes creen una y le apliquen esta a la migración. Vamos a crearla. No lo vamos a aplicar, pero vamos a crearla. Vamos a ver aquí. Este filtrado y el mapeo. ¿Qué es esto? Va a quedar más claro cuando lo veamos en la parte de migración y el mapeo. El mapeo básicamente es el mapa de qué voy a migrar de dónde a dónde. De Juan de Gmail a Juan de Office 365. Básicamente ese es el mapeo. Pero aquí yo podría hacer algunos filtrados. Por ejemplo, yo podría decirle, de 50 cuentas, si la cuenta contiene, si de esas 50 cuentas, el email contiene el nombre tal, no me lo migres. Entonces, eso no tendría sentido, pero bueno, se puede hacer. Si de esas 50 cuentas contienen el folder que se llama Finanzas del Ayer, yo puedo decirle, bueno, esas 50 cuentas, la que contenga el folder Finanzas del Ayer, no me lo migres. Bueno, yo podría activarlo aquí. Y así sucesivamente con un folder, un objeto, un artículo o bien un grupo de distribución. Son filtros que yo puedo aplicar a la hora de hacer la migración. Ahora más adelante van a ver dónde se aplica el filtro. Primero se configura aquí de qué es lo que yo deseo y después se aplica en la migración para que sepan que eso existe. También podría usar en este del mapeo que les decía acá. De todas las cuentas que yo estoy configurando o que voy a migrar, por ejemplo, yo podría decirle, mígrame estas 50 y esta en particular, no me la migres. Por ejemplo, eso se puede hacer aquí. Aquí, esta es una parte muy interesante. Yo podría decirle, por ejemplo, que si yo tengo 3 años de correo electrónico en las cuentas de origen y quiero migrarlo, y digo, no, pero a mí no me interesa 3 años, yo quiero nada más 1 año, el último año. Ok, yo aquí le pongo la fecha y él me va a migrar de esa fecha en adelante y de esa fecha hacia atrás los correos se quedan. Eso no los va a migrar. Eso podría ser de utilidad si no quieren migrar toda la data, sino que quieren cierto rango de tiempo. Entonces, que sepan que esta migración existe y se podrían crear filtros para diferentes ramas, sea para SharePoint con sus respectivos filtros, ¿verdad? Que son muy diferentes a los filtros que tiene el correo, etcétera, etcétera. Eso ya es cuestión de cada uno lo que pueda hacer y que el filtro sea capaz de poder darte. En este caso, nos estamos abocando básicamente al correo. Aquí pueden ver que yo creé un filtro para Exchange, esta política de prueba y nada más. Cuentas de servicio. Ok, la cuenta de servicio y el Application Profile esencialmente es lo mismo, pero con una diferencia. ¿Qué es esto? Aquí donde yo declaro el usuario administrador tanto de Google, aquí en la parte de cuentas de servicio, tanto de Google como el de Office 365. No sé si se acuerdan cuando les mostré lo que era soportado y no soportado, que vean dos columnas, una de cuenta de servicio y una de cuenta de Application Profile. Bueno, es acá. ¿Cuál es la diferencia? En ambos yo voy a hacer lo mismo.
voy a declarar el Global Admin, tanto, bueno, el Super Admin de Google y el Global Admin de Office 365. ¿Para qué? Para que la herramienta sepa con qué usuario va a entrar a cada uno de esos lugares a hacer la labor. Entonces, en este caso, vamos a agregar primeramente el de Google. Ese es el Super Admin que tenemos en Google. Muy importante. Esta clave es importante que no la fallen. ¿Por qué? Porque él no va a validar que la clave que ustedes pusieron aquí está bien o está mal. Él asume que está bien. ¿Ok? Y digo que no la valida porque en la parte de Application Profile sí la valida. Ahora vamos a agregar en el destino, que es Juan, pero se llama lavashur.com y vamos a poner password. Listo. Ya tenemos ambos administradores en la parte cuenta de servicio. En la parte de Application Profile solo funciona para Office 365. Aquí no vamos a declarar Google. ¿Por qué? Porque esto funciona así. Aquí le pongo el Application Profile, pongámosle Lavashur. Esto es un nombre que ustedes deseen. Y aquí yo pongo el Global Admin. Ya le voy a explicar. ¿Ok? Vean qué interesante. Cuando yo le doy a agregar, él me abre la ventana de Office 365. Aquí sí me valida que la clave que yo estoy usando está correcta. La volvemos a digitar. ¿Y por qué me la valida? Porque él me dice, ok. ¿Y qué pasa si la cuenta de Office 365 tiene autenticación en dos pasos? ¿Hay algún problema ahí? No hay problema. Está contemplado. Está contemplado porque la herramienta te lo permite utilizar la validación de doble paso. No hay inconveniente. Pero si tienes que ir a crear una app y generar un certificado, se complica la cosa. Sí se puede. Sí se puede. Se complica la cosa. ¿Cuál es mi recomendación? A ese usuario, Global Admin de Office 365, mejor desactiven en el MFA, el Multifactor Authentication. La verdad se los digo como consejo. Pueden hacerlo, pueden seguir el procedimiento, ir a crear la app, ir a crear el certificado y activarlo y montarlo. Se van a dilatar más porque tienen que hacer ese paso. Pero sí se puede. Está soportado. Bueno, ¿okay? A nivel de seguridad sería deshabilitarlo, pero temporalmente. Porque sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Puede dejar de proteger. No. Por supuesto. Eso para efectos de la migración. O es más, puedes crear un usuario adicional, X, solamente para la migración, y ese. No tocas el admin, sino que creas otro Global Admin y ese otro que no tiene MFA, ese es el que vas a utilizar para la migración. También podrías hacer eso. Yo solo te doy recomendación que no, pues ya uno tiene de por sí demasiado trabajo como para estarse complicando la vida, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Aquí creo que tengo una discrepancia. No, está bien, creo que está bien. Ok, cuando yo ya lo pongo acá, él me pide que registre la clave. Me dice, mira, hay una aplicación de terceros que se llama así, que quiere tener acceso a todo esto. ¿Le das acceso? Sí. Okay. Ve que aquí sí me validó que la clave esté correcta. Esta parte, esta validación, este paso para Gmail no existe. ¿Ves? Y aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces ya tenemos en esta parte de Service Account y Application Profile, listo. Grupos, plan de grupos. Eso se lo voy a explicar. Antes, no sé por qué lo pusieron acá. Antes estaba ubicado aquí. Lo pasaron por acá. Para mí no hace sentido, pero más adelante les voy a explicar qué es un plan de grupos. Vamos a la conexión. Aquí es donde se hace la conexión. En este momento ya sabemos con qué usuario vamos a migrar, de dónde a dónde. Tenemos el acceso irrestricto porque son Global Admins, etc. Vamos a hacer la conexión entre cada lugar. Vamos primero con la de Office 365. Aquí es donde cobra sentido todo lo que hicimos. Vamos a agregar Office 365, el Application Profile que creamos de previo acá, que aquí lo tenemos, el Service Account que creamos aquí, que acá lo tenemos, el de 365, y le damos Agregar. Si todo está correcto, nos debería aparecer una línea acá. Ahí está. ¿Ok? Tenemos la de Office 365. Y te digo, vamos a hacer la de G Suite. No van juntas, porque esta es la parte para Exchange, para Office 365, para Microsoft.
Vamos a G Suite. Acá es donde todo esto cobra sentido. Hey, aquí me faltó un paso. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que me faltó un paso. Y les pido disculpas. Me acabo de percatar de eso. En la parte de Google. Y es acá. Este paso me faltó. En la parte de security, tienen ustedes que venir a la parte de Advanced Settings. Ya tenemos los datos de eso. Y en la parte donde dice Manage and Domain Wide Delegation, acá van a crear uno nuevo. Y acá es donde van a poner este Unique ID que les había dicho. Acá. Y acá, en este scope que en la documentación está, van a poner, denme un segundo, van a poner todo esto. En la documentación, aquí va a estar reunido esto. Van a poner, se lo voy a poner en el chat y se lo voy a mostrar en la documentación. Ahí está el chat. Y en la documentación, y les pido disculpas por ese error. Acá. Es este paso. Este ya lo hicimos. Vamos a hacer un poquito de repaso. Creamos la cuenta de servicio. Aquí lo que decía el compañero, que hay un punto que no aparece. Bueno, ya sabemos cuál es, que hay que poner Flying Migration. Ya nos dio el Private Key. En la consola administrativa, ya lo agregaron. Esto no estaba, porque eso se los hice ver que no estaba. Bueno, hay que venir a esta parte, agregan el Client ID y van a poner todo esto que está acá. Eso ustedes lo escribieron, vieron que lo acabo de hacer. Y lo que les va a aparecer es esto. Ahora sí. Estamos completos. ¿Por qué? Porque si no, en la conexión que vamos a crear aquí, les va a dar lío. Ahora, aquí es donde ya todo cobra sentido, como les decía. Vamos a poner nuestro cuenta de servicio, que la habíamos puesto acá. Por eso es que me gusta hacer este notepad. Aquí mi cuenta de servicio. Vamos a utilizar el dominio, se llama lasmic.com y la cuenta de servicio, perdón, esto no va aquí, aquí va la cuenta de servicio y aquí va la cuenta administrativa, que sería juan@lasmic.com, ok, dominio, la cuenta administrativa, la cuenta de servicio, que son lo que tenemos acá, y este private key, este texto tan grande y tan confuso, que la llave privada es la que va acá. Una vez que tienen esto, aquí es exactamente donde uno le dice cuál agente va a utilizar. ¿Ok? Mi recomendación, pueden ver que ya aparece el agente 6, que antes no me aparecía. Ahorita lo vamos a verificar. Mi recomendación, no pongan ninguno. ¿Por qué? Si ustedes ponen uno en particular, ese es el que se va a encargar de hacer la migración. Si ustedes no ponen ninguno, la consola va a administrar sus agentes a discreción y ella se va a encargar de hacer la migración como ella le parezca mejor. Recomendación, no le pongan ninguno. Puede ser que el caso específico de alguna migración o bien de un proyecto requiera poner un agente. Bueno, se puede hacer, pero mi recomendación, no lo usen. Aunque ahí está la opción. Le damos a agregar y si todo está bien, que esperemos que sí, nos va a aparecer esta línea. Excelente. Entonces ya tenemos, señores, todo listo para hacer la migración. Ya está todo configurado. Aquí lo que falta es ir a decirle de dónde a dónde y empecemos a migrar. Entonces, vamos a, antes de esto, vamos a ver la cuenta. Acá. Esta es la cuenta de Office 365. Aquí la pueden ver. juan@lavashir.com. Esos son los correos que tienen. El último recibido es de Bloomberg City Lab. Y vamos a migrar de Gmail, la que nos han pasado algunos compañeros ahí que nos ayudaron
mandándonos correos. Ahí veo que participó Giovanni, Andrés, Daniel, Rodrigo, Julio, etc. Entonces, ¿cómo se configura? Aquí en la parte de migración, yo puedo crear el plan. Aquí tengo tres opciones de crear el plan, pero vamos primero por partes. ¿De dónde a dónde lo voy a migrar? De Gmail, de la cuenta, efectivamente, juan@labmic.com. Si tuvieran varias, aquí les van a aparecer. Aquí me está de una vez poniéndola porque es la única que tengo. De la de Gmail hacia la de Exchange Online, que es esta. Y listo. Aquí me dice, ok, ¿y quiénes son los que vamos a migrar? Tenemos tres opciones. Acá podemos descargar el template. Vamos a descargarlo. Este que está acá. Vamos a ponerlo aquí en mi máquina para abrirlo, que se vea bien en un Excel. Esto que está acá. Eso es en el caso que ustedes tengan que poner muchas cuentas. Van a poner la cuenta aquí de origen, la de Google. Van aquí a poner la de destino, que es la de Gmail. Perdón, la de Office 365. Y van aquí a poner si es un user mailbox, un mailbox share, etc. Y si van a migrar los archives de los mailboxes. ¿Qué es esto? Acá. Vamos a hacerlo. Eso es una opción. La opción 2 es manualmente. Pero antes de explicarla manualmente, hay una que es drag and drop, que realmente, pues simplemente hacen acá, la migran para acá, para decirle que de Juan a Juan. Aquí ve que se puso el mapeo, le doy next y continúo. Aquí es algo que no sé por qué en este producto no me regresa. No me regresa como para poder continuar, sino que no hace como un refresh. Déjenme ver. Cancel. Create plan. De Gmail. 365. Pero es que no quiero esto. Acá. Ok, acá. Entonces puedo hacer. Eso es una, ¿verdad? Entonces, importamos con el CSV. ¿Lo hacemos drag and drop o lo hacemos manual? Entonces sería de juan@labmic a juan@labashore. Y vean lo que sucede acá. Aquí me está validando que la cuenta exista. Si hubiese un error en el origen Google o en el destination Office 365, este cuadro me lo va a marcar en rojo, indicándome que hay algo mal en cualquiera de los dos. En este caso todo está correcto. Y si es así, me dice, tiene una licencia, que es una E1 en Office 365, validada, correcto, va a migrar de un user mailbox de Google a dónde. Tengo aquí varias opciones. Puedo hacerlo de user mailbox a user mailbox, de user mailbox a share mailbox, a resolve mailbox o un archive mailbox. Muy importante que eso les podría hacer mucho clic dependiendo de dónde a dónde va, ¿verdad? En mi caso va de correo a correo. Acá es donde yo le digo si quiero migrar también el folder archivado. Vamos a decirle que sí o que no tengo nada, no importa. Esto igualmente lo puedo hacer en el de estas opciones que ustedes ven acá. Son las mismas opciones que ustedes tienen en el Excel. Abramos esto más grande. Acá, ¿ok? Aquí donde se pondría. Listo. Ya una vez que tenemos esto, le damos Next. Y acá le ponemos el nombre del plan. Aquí yo me creé mi propia nomenclatura. Eso ya queda criterio de cada quien. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo que vamos a migrar la MIG, que lo vamos a hacer de Gmail. Como les digo, aquí ustedes pueden poner lo que quieran. De Gmail a Office 365 y vamos a migrar un mailbox. Ahí ustedes ponen lo que ustedes quieran. La política de migración, si ustedes se acuerdan, yo había creado una política de prueba. Bueno, aquí donde se aplica, si la requieren. La migración de bases de datos, bueno, yo podría tenerlo integrado con el SQL, como les comenté, y podría tener múltiples bases de datos para múltiples migraciones que yo he hecho.
para proporcionar al cliente la data. No sé, aquí donde ustedes escogerían cuál base de datos van a utilizar. El plan de grupos, o sea, ¿qué es esto? Esto que estamos creando es un plan para migrar un usuario, que ese usuario pertenece al departamento de ventas, estoy inventando. Resulta que también voy a migrar a otro montón de usuarios del departamento de bodega, otro montón de departamentos de secretaria, etc. Yo podría crear diferentes planes y agruparlos en un plan en donde voy a migrar bodega, ventas y secretarias. Y que él me los ejecute en ese orden. Se podría hacer así. Esa es la razón que tiene este plan group. Por eso es que está aquí. Antes lo tenían aquí en esta parte, lo pasaron acá abajo. A mí en personal no me hace sentido, pero bueno. Para eso es el plan group. ¿Ok? ¿Yo puedo agendar cuando inicie la migración? Sí. Yo puedo ponerle acá cuando inicie la migración full y cuando la incremental. Lo que me preguntó un compañero hace un buen tiempo. Ok, ¿qué pasa? Yo hago la migración y en ese lapso de tiempo que no ha llegado. Bueno, yo puedo decirle, termina la migración y 2 días después hace una migración incremental. Aquí lo agendo. Eso se puede poner agendado. Y estas opciones avanzadas es si desde Gmail, porque es el origen, yo quiero migrar lo que son los filtros de Gmail, que vienen siendo el homólogo de las reglas en Office 365, aquí es donde lo puedo configurar para que lo haga o no, o bien que me sincronice el folder de eliminados también, ¿verdad? Aquí es donde yo lo puedo configurar o no, para que sepan que estas opciones están ahí. Aquí tengo 2 opciones. Finalizo, que voy a grabar este job, pero no lo ejecuto. O le doy guardar y correr, y él va a empezar a migrar. Vamos a decirle que lo guarde y lo ejecute. Me dice que si quiero hacer una migración full, porque nunca se ha hecho. Si no, me daría la opción de incremental. Le decimos que sí. Y listo, señores. Aquí lo que hay que hacer es sentarse a esperar a que migre ese montón de correos con ese montón de datas y listo. ¿Dónde puedo yo monitorear esto? Aquí ustedes pueden ver que está corriendo. Y aquí en la parte de Migration Status, nos va a aparecer aquí. En cualquier momento está generando el job. Nos va a aparecer aquí. Ahí está. Dice que tiene 0 progreso en el mapping. Aquí nos presenta de dónde a dónde. Todo lo que configuramos está acá. Y lo puedo monitorear aquí, en este ojito azul que ven acá. Le doy clic acá y aquí me dice, bueno, el job ID, el plan. Básicamente lo que dice acá, pues aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Cuánto ha durado, etcétera, etcétera. Aquí me va a decir la cantidad de objetos migrados. Noten que no hablamos de correo, hablamos de objetos. Objetos fallados porque podrían fallar. En este momento está procesando, está esperando. Aquí me va a dar el total de data migrada, el total de data que ya ha pasado y los que me han dado error, si es que me da. Ahí va corriendo, ya lo pueden ver. Así que es cuestión de esperar. Vayamos a la cuenta de 365. Creo que es este. Acá. Acá no voy a tocar nada. Caray, ya se migraron, fue rapidísimo. Bueno, ellos pueden ver. Aquí pueden ver a Julio. Aquí estamos en Office 365 en mi aula. Antes no estaba. Ya vemos el de Julio, el de Rodrigo, el de Daniel, otro de Daniel, etcétera, etcétera. Si sea, bueno, esto fue muy rápido porque realmente es poquita data, ¿verdad? Entonces, lógicamente eso, siendo algo más grande, va a durar muchísimo más. Aquí ya terminó, duró 42 segundos. Por eso que ni tiempo me dio de poderlo ver cómo aparecía. Migramos 4.32 megabytes. No hubo errores, etcétera, etcétera. Todo esto que ustedes ven acá, ustedes pueden descargar los logs. Estos logs nos permite descargarlo en CSV o en un archivo de Excel nativo. Y puedo descargar todos los jobs o puedo descargar los jobs junto con todo como un overview de la herramienta en caso que tengamos problemas, porque eso se lo va a pedir el fabricante. En mi caso no tuve problema, yo puedo decirle, no, nada más descárgame, no me interesa ver qué hicieron los agentes y todo eso, nada más descárgame qué fue lo que migraste. Aquí yo descargué, voy a descargarlos completo, no hay problema, para que vean la diferencia. Le damos download. Esperamos por acá. Eso nos va a aparecer en mi carpeta de downloads. Vamos a esperar que me dé aquí el... Está generando el archivo. Dura un poquito más porque le estoy diciendo que me genere todos los logs de la herramienta como tal y los logs de la migración como tal. Son 2 cosas diferentes. Aquí por eso es que dura más. Si ustedes descargan solo los logs de la migración, eso es muy rápido, son archivos bastante pequeños. Y vamos a esperar un par de minutos. ¿Alguna consulta de momento de lo que hemos ido viendo?
Me imagino que ya deben estar cansados, pero ya casi terminamos, amigos. Ya vieron lo sencillo, a pesar de largo que hemos explicado, lo sencillo que es utilizar la herramienta, ya vieron la migración. Y esto que explicamos es meramente correo, Gmail, Office 365. Todo esto, pues, también tiene su configuración a nivel de OneDrive, a nivel de SharePoint, a nivel de grupos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí nos abocamos solamente a correo. Si tienen alguna consulta, aprovechamos. Marlon, disculpa, una consulta. Claro, con gusto, dígame. En realidad no tiene mucho que ver con el tema de la migración, sino con la configuración de los Outlook. Uh-huh, ¿ya? Uh-huh. Yo sé que existen dos tipos de configuración, que a través de GPO y a través de correo electrónico. Uh-huh. Mi consulta es, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de migración, mientras tanto, uh-huh, y estoy migrando hacia el dominio onmicrosoft.com, uh-huh, y envío este correo para que haga la configuración del Outlook? Al cambiar el dominio post-migración, ¿eso se cambia automático? No. ¿O lo ideal es hacerlo con el dominio customizado de una? Exactamente, con el dominio customizado de una. Ya les voy a explicar esa herramienta, porque yo sé de qué me estás hablando, pero otros probablemente no lo sepan. Ya lo vamos a ver. Eso es parte de lo que tengo como la cereza del pastel. Como yo siempre he dicho, una migración consta de tres actos. Pasar la data del lado A al lado B, Gmail a Office 365. Segundo acto, migrar los registros y configurar las cuentas en Office 365 con el dominio real. Perfecto. ¿Y cuál es el tercero? Tenemos un asunto que hay que hacerlo, pero nadie lo menciona, pero hay que hacerlo. Los usuarios finales, los que tienen su Outlook configurado, si tienen el Outlook configurado bajando los correos de Gmail, porque se puede hacer, están con sus correos configurados ahí. Pongámoslo más fácil, con un Simbra. Tienen configurados los correos que están descargándose de un Simbra. No están descargándose de Office 365. Y yo ya los migré a Office 365. ¿Cómo hago yo ese cambio? Si son 200 usuarios, imagínate, tengo que ir uno por uno. Bueno, ya les voy a explicar cómo se hace la magia con este producto para que no tengan que ir uno por uno. Lo hacen todo a través de un GPO. Ya les voy a explicar eso. Pero primero veamos los logs. Esto que están acá, ustedes pueden ver que se bajaron dos archivos. Los logs y el job, el reporte de jobs. Este que está acá, este logs contiene todo lo que los agentes hicieron, etcétera, etcétera. Aquí no tiene nada que ver con la migración, con los correos, con los objetos. Eso no tiene nada que ver. O sea, hay información, pero es meramente para el fabricante en caso que hubiese un lío. Acá sí está lo de la migración. Voy a permitirme copiarlo aquí a mi máquina. Ajá. ¿Y qué es lo que tengo yo ahí? Tengo estos tres archivos. ¿Okay? Tengo el job mapping, que es de dónde a dónde. En este caso vimos que era un usuario nada más. Tenemos un summary, que es un consolidado, que fue lo que vamos a migrar. Y este es el más importante, el que me interesa que veamos. Aquí, si yo lo abro, vamos a ver. Acá me dice qué es lo que yo migré. Me dice, mira, tengo acá, convirtamos esto en una tabla para verlo más bonito. Ok. Tengo aquí el subject del correo. Tengo el tipo de correo que se, el tipo de artículo que se migró. Si era un folder, si era un item o era un mailbox. Tengo el origen, o sea, la cuenta de origen, en este caso es la de, tenemos esto un poquito más, disculpe. La cuenta de origen, aquí lo puede ver, la cuenta de Google. Aquí tenemos la cuenta de destino. Aquí tenemos el tamaño de lo que se migró. Tenemos el estatus, si fue, bueno, en este caso no nos va a dar otra opción, pero porque aquí están los fallidos, aquí podemos discriminar y ponerlos en orden, solo los fallidos, aquí está todo lo que está satisfactorio. Tenemos la operación que se llevó a cabo, que lo creó nuevo. Tenemos algún comentario, si es que existe para eso, y tenemos un error, si es que lo hubiese habido. En este caso no hubo ninguno. ¿Por qué hago el comentario del error? Porque, permítanme para ver por acá, errores, un permiso, si ya lo vimos, acá está. Vamos a entrar a este, se lo voy a poner en el chat para que lo tengan. Existe un cuadro de errores porque podría ocurrir un error. Vamos a remos unas cosas por acá. Abramos aquí. Pongamos esto también. ¿Permite? Aquí ya vi cuál fue el error. Ok. Este es el cuadro de errores que eventualmente nos podría aparecer. Aquí viene el tipo de código que nos daría en esa columna.
la información y la solución de ese error. Aquí pueden ver, hay códigos relacionados a Exchange, hay códigos relacionados a IMAP, hay diferentes códigos, a File Server, diferentes tipos de códigos, ¿verdad? Entonces aquí se pueden remitir en caso que tuvieran error. Que no está aquí, que no entienden, bueno, no hay problema. Se puede abrir un caso con el fabricante y ellos amablemente nos van a colaborar. Ok, ya vimos la migración, ya vimos los logs, ya vimos la migración que se llevó a cabo y aquí todavía hay cosas que me falta explicarles. Por ejemplo, este reporte de premigración, para que no se nos quede nada por fuera, aunque yo sé que ya están cansados. Yo aquí puedo decirle que me diga en Gmail, en este, todo esto lo saca de esto que configuramos acá. En este, en Gmail, que vaya y me haga un análisis de qué es lo que hay en ese Gmail. Si hay un montón de cuentas con un montón de información, bueno, aquí en la parte de Migration Status, en la parte de premigración, yo puedo ver los reportes de premigración. En este caso ya terminó porque es muy pequeñito. Yo puedo darle acá y aquí en la parte de premigración report, me dice que encontró un mailbox. Bueno, la información es tan chiquitita, ¿verdad? Que es insignificante, no me la genera aquí a nivel de gigas. Pero eventualmente, aquí usted podría decir, bueno, aquí tengo 257 correos, total de emails, total de información, no sé, 856 gigas, con correos comprendidos entre 0 y 2 gigas, 30 correos, de 0, de 2 a 5, no sé, 84, etcétera, etcétera. Esto me lo va a llenar acá. Esto podría servirles para efecto de hacer un sizing. Yo, sinceramente, les recomiendo mejor sáquenlo de la consola de Google. Creo que va a ser más, más detallado, más preciso que acá. No digo que la herramienta no sirve. Viene esto. Lo pueden hacer también para la parte de Exchange. Igualmente lo pueden correr. Él les va a ir a leer lo que tienen en Exchange. Aquí sí vamos a tener un poquito más de data porque ya esa cuenta tenía data. Entonces podríamos verlo acá. Vamos a ver. Aquí es probablemente dure un poquitito más. Aquí está generándolo. Aquí me dice, bueno, que va ejecutando, dejemos que acabe. Eso nos va a dar un poquito más de data. Mientras esto pasa, voy adelantándoles para ver si los dejo ir más rápido. Este producto Fly, dentro de él mismo, trae una herramienta extra, gratuita, no tiene costo, que es para hacer esa magia del cambio del profile en el Outlook. Y solamente funciona con Outlook. ¿Cómo así? Voy haciendo el ejemplo con el Simbra. Yo tengo mi Simbra configurado, mis correos en mi Outlook configurados para que lean los correos del Simbra, todo perfecto. Ya hice mi migración a Office 365. Ya hice mi cambio de registro. Ya todos los correos llegan a Office 365, perfecto. Pero el Outlook sigue buscando correos en Simbra. Y por supuesto que no va a encontrar. Es más, hasta error podría generar porque ya moví los registros. ¿Qué debo hacer? Opción A, ir uno por uno, eliminar esa cuenta y volverla a crear. Realmente tengo que generar la misma cuenta porque es el mismo correo, pero no es el mismo lugar donde apunta. Antes apuntaba al Simbra, ahora al 365. Esa es opción A. Pero cuando son un montón de cuentas, Dios mío, qué dolor de cabeza. Opción B. Podría, con esta herramienta que les comento, hacer un deployment de esta herramienta. Ya vamos a regresar a revisar este log. Esta herramienta la encuentran acá. Se descarga aquí. Fly Assistant se llama. Esta herramienta lo que hace es decirle a ese Outlook, elimina esa configuración que apunta a Simbra y ahora configura la que apunta a Office 365. Y él se encarga de hacer la magia. ¿Cómo pueden instalar este producto? Lo pueden hacer a través de una política de grupo de Active Directory. Lo pueden hacer con un System Configuration Manager para hacer un deployment masivo. Pueden ir con un USB key instalando una por una, ¿verdad? Pueden usar una herramienta de tercero que haga despliegues. Eso ya queda a criterio de ustedes. O bien, yo no la recomiendo, pero aquí está. Podrían mandarle al usuario un correo electrónico, que este es el template, en donde él va a descargar la herramienta, la va a ejecutar y funciona. Yo personalmente evito darle a los usuarios finales este tipo de labores porque podrían cometer un error y pues la idea es que todo funcione bien a la primera, ¿no? Pero podrían hacerlo. Ahora, ¿cómo se configura eso? Como parte del demo no está. Sin embargo, les voy a proporcionar dos links de YouTube, donde viene cómo hacerlo. Los videos no duran 10 minutos. Súper, súper recontra sencillo. Lo pueden revisar ahí. Les voy a poner en el chat el par de links. Déjenme ver.
carajo, me está diciendo que me va a dar un preview, pero no me deja dar. Una pregunta, esta herramienta, aparte de buzones de correo, la verdad no me alcancé a fijar, si puede migrar archivos de Google Drive a OneDrive. Sí, les comentaba al puro inicio de la charla que todo esto que ves en pantalla es lo que la herramienta es capaz de migrar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de Box a OneDrive, de un file server a, no sé, a Google Drive. Ah, ok. Sí, sí. Uh-huh. Y ya. Listo. No te preocupes, con mucho gusto. No, para nada. No se preocupe, con mucho gusto. Ok, aquí vamos a ver la... vamos a ver. Marlon, disculpa. Claro, con gusto, dígame. Una consulta en relación al Device Manager. ¿Lo ideal hacer ese proceso mientras se migra la data o post-migración? En el agente. Creo que es post-migración. Ahí en el videito de YouTube que les proporcioné, el par de links en el chat, ahí lo puedes ver. Súper sencillo, créeme. Por eso no se lo voy a explicar, porque si fuera medio complicado, se los explico para que lo tengan más claro. Y créeme que en el video está más claro lo que yo puedo explicarlo. Sí les hago un comentario muy importante a saber. Es lo siguiente. Vamos a hacer el escenario. Si ustedes, acordémonos que los usuarios, bueno, ahora que estamos con nuestra querida pandemia, todo el mundo lo tienen en la casa. No están en la oficina. Entonces, hay que tener en consideración que ese productito que se llama Fly Assist, que va a estar instalado en cada una de las máquinas, tiene que tener la capacidad de llegar vía red a donde está la consola. Entonces, hago el escenario. Si la consola está instalada on-premise, bueno, esos usuarios tienen que tener la capacidad, ese Fly Assist, de poder ver la consola vía networking. Si la consola está instalada en Azure, igual. Ese usuario, esté donde esté, tiene que tener la capacidad vía networking de ver esa consola en la nube. ¿Por qué? Porque cuando uno instala ese producto, ya lleva embebido el nombre de la consola o el IP con respectivo puerto, que debe estar abierto también. Por eso les mostré la lista de puertos al inicio y les proporcioné el link, si no me equivoco. Para que el producto sepa decirle a la consola, oye, hay algo para mí. Y la consola diga, sí, tienes que cambiar este profile. Tienes que eliminar ese y tienes que poner este. Pero eso tiene que existir para que exista, tiene que haber comunicación entre este producto y la consola, para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? No ocurre por obra y gracia, ¿verdad? Entonces, para que no olviden ese detalle. Vayamos a ver el reporte de premigración. Ve, este sí tiene un poquito más de data. Bueno, tiene 9 mailboxes en el destino, en el Office 365. Vemos aquí las cuentas entre 0 y 2 gigas. Es muy pequeñito, es unas cuentas de laboratorio, así que no esperaba que tuviera mucha data. Este sí me arrojó por lo menos un cero, tenemos un poquito de data. Estos reportes los pueden sacar, les repito, les recomiendo mejor sáquenlo de cada uno de los lugares. Creo que es más, a mi gusto y parecer, más preciso en la palabra. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Settings rápidos. Aquí no hay mucho que explicar. Configuración del producto. Dónde está alojado, para mis amigos de Chile, para que sepan esto, ¿verdad? Tiempo y hora. Dónde quieren que les mande, como le digo yo de cariño, el spam de los correos de los jobs, que ya funcionó, que no funcionó, que llegó, que no llegó. Aquí es donde se configura. La consola sí o sí, tiene que tener conectividad a internet. Y si va a salir a través de un proxy, bueno, aquí es donde se configura. Aquí es donde se configura el Azure Storage propio, si es que van a utilizar uno, como les expliqué previamente. Aquí es donde ponen Azure Location y ponen el string acá. En los procedimientos de documentación, ahí está. El performance, que ya les expliqué, ya lo hemos visto. Y para los amantes de utilizar APIs, aquí hay algunos APIs que podrían utilizar con la herramienta para los diferentes procesos. Yo personalmente no soy amigo de la programación, desconozco mucho de esto, pero para los amantes de este mundo, aquí está el sueño dorado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Account Manager. Este producto, esté donde esté instalado, ustedes podrían crearle usuarios, adicionales usuarios para que puedan acceder. Bueno, aquí es donde los crean. El licenciamiento que ya se los expliqué. Cuando lo adquieren, le van a mandar un código bien grande. Aquí es donde lo agregan. Información del sistema. ¿Se acuerdan que instalamos el agente 6? Bueno, aquí ya lo vimos, que antes no estaba, ya aparece. Y lo voy a dejar ahí, la verdad. Y tenemos estos dos están apagados. Lo que ya les expliqué, que están los videos del Fly Assistant. Es todo esto que está acá. En el video está todo esto explicado. Así que no se preocupen por ello. Y yo creo que sería todo, damas y caballeros. Yo sé que ya deben estar bien cansados. No lo dudo. Pero creo que ha sido
de provecho la charla. Si siguen teniendo algún tipo de consulta, pues con mucho gusto. Les voy a dejar ya como última cosa, ya para dejarlo libre. Déjenme ver si está acá. Sí, les dejo ahí ese link y les pongo en pantalla quien quiera hacerlo a través de su móvil. Déjenme ver. Que mi máquina se puso en último momento. Ahí está. Una encuesta rápida. Les agradezco si la llenan. En el chat les puse el link, si quieren entrar a través de él. O bien, hagan con su móvil el escaneo de ese QR. Y el que tenga bien llenar la encuesta, pues le agradezco. De momento, no sé si tienen alguna otra pregunta. Igualmente, en la encuesta viene una ahí. Si ocupan, no sé, alguna sesión privada para su empresa con todo su personal de ventas y personal técnico para que lo veamos más a fondo. Ocupan un acompañamiento con un cliente para explicarle al cliente, darle un poquito más de paz, porque sabemos que una migración, a pesar de que es muy sencilla, ya lo vimos, a pesar de que duramos tanto, puedo explicar todo, es muy sencilla, pero sí es muy delicada. Entonces, ahí también, si ocupan algo en particular que les podamos ayudar, pues ahí en la encuesta lo pueden llenar. Como les digo, de mi parte, eso es lo que teníamos para hoy. Creo que me ahorré una media hora, sí. Sé que están muy cansados, sé que es mucha data. Creo que abarqué todo lo que pude. Aclaré creo que todas las dudas, por lo menos el 95% o más por ciento. Si tienen más, gustosamente escucho para ver qué podemos hacer. De momento creo que sería todo. Marlon, disculpa. Ajá, claro, la última consulta también. Disculpa, ajá, tanta pregunta. Para nada, con gusto, dígame. Tú hablas del Fly Assistant, dices, ajá, que tiene que ver a nivel de red. ¿La máquina tiene que ser el manager el que tiene que ver? Sí, solo el manager. Ok, ¿qué es lo que sucede? Sí, solamente el manager. ¿Qué es lo que sucede? Como le digo, cuando uno instala el producto, va embebido dentro del producto que él va a buscar un manager. Y el manager está en X lugar, sea on-premise o sea en la nube. Él lo va a ir a buscar. Y si tu máquina no está preparada para llegar a donde está esa consola, lógicamente el producto no va a llegar. Y la consola no le va a decir, oye, toma, cambia este profile, elimina este y pon este otro. No se lo va a decir porque nunca llegó. Él la va a buscar. Por eso es que a nivel, claro, de networking, los encargados de redes tienen que encargarse, valga la redundancia, de que esa máquina de usuario final tenga la capacidad de llegar a donde está la consola para que haga esa magia, para que haga esa conexión y la consola le diga, toma, cambia este profile. ¿Okay? Claro. En ese caso, como hoy en día estamos todos trabajando desde las casas, y si tengo mi manager en Azure, lo ideal sería configurar con la IP pública. Sí, podrías hacerlo a nivel público, podrías crear un VPN point to site. Ajá. Claro. Exactamente. Eso va a generar más costos, ¿verdad? Aclaro, por aquellas. Claro. Pero como te digo, ya es ahí la magia de los encargados de networking. La solicitud, claro, es esa, el requerimiento es ese. Y bueno, hacerlo, si quieren utilizar la herramienta. Caso contrario, pues, va manual y va triste. Sí. Pero sí se puede. Ahí está el juguetito para utilizarlo gratis, que les puede generar ese, creo que eso es algo más de valor. Lo que pasa es que ahorita estamos en una época bastante particular, ¿verdad? En donde si tuviéramos a todo el mundo en la oficina es más sencillo. Pero como tenemos a todo el mundo disperso, pues es un poquito más complicado usarlo, pero se puede. Perfecto. Gracias, Marlon, por tu tiempo. Oye, Marlon, una pregunta cortita. Claro, dígame. El agente, imagínate que yo lo instalo en mi empresa, ¿ya? Levanto un servidor, lo instalo en un Windows Server en mi empresa. Okay. Yo estoy migrando cuentas de correo desde Gmail a 365, por ejemplo. Ajá, okay. Esa información pasa por mi empresa o va directamente o el agente solamente gestiona que se vaya la información desde Gmail hacia 365. La información pasa por el agente. Yo les comentaba hace ya buen rato que dependiendo del escenario hace más sentido poner toda tu infraestructura de este producto en la nube o bien on-premise. En el caso del ejemplo que me acabas de dar, yo recomendaría ponerlo en la nube. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como tú dijiste, vendría de Gmail, descarga toda la data, imagínate el castigo a tu ancho de banda de descarga, a tu agente, y de ahí lo vuelve a subir, o otro castigo al ancho de banda de subida de tu empresa, al Office 365. No hace sentido, ¿verdad? Mientras que si lo ponemos todo en la nube,
Azure o la competencia, pues la migración ocurre de nube a nube. Y allá tenemos tasas de transferencia increíbles. Y podemos sacarle un mejor provecho, performance y rapidez. Perfecto. Excelente, Marlon, y a todos los participantes, muchas gracias. Excelente. Ahí yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de IncomeX Cloud y también les compartí ahí el profile tanto de Marlon como el mío. Ahí pueden ver las novedades, las soluciones nuevas que estamos incorporando al portafolio de Cloud y se enteran de primera mano de todo lo que estamos haciendo. También déjenos sus comentarios en la encuesta para poder hacer sesiones de este tipo si les ha gustado. Estamos siempre innovando, probando maneras de comunicarnos con ustedes. Así que su feedback es muy importante para poder repetir este tipo de sesiones. Sí, algo que les comenté fue que es muy probable que vamos a hacer algo similar a esto. Va a ser más corto porque esa herramienta, esa sí es software as a service, no hay que instalar nada. Es de backups de Office 365. Entonces vamos a ver cómo se configura, cómo hacemos los backups, cómo hacemos las restauraciones. Entonces, si están interesados, hay una encuesta, una de las preguntas es acerca del tema. Entonces, si vemos que hay una buena aceptación e interés, pues podemos crear la charla, hacerla así bastante interactiva. Y les agradezco mucho a los que participaron, que eso me gustó bastante y pudimos interactuar entre todos y aprender, de hecho. Y entonces podemos ver la de backup y ver la herramienta, ¿verdad? Buenísimo, Marlo. Muchas gracias porque la charla la creaste especial para esta audiencia. Así que todos estrenamos contenido. Excelente. Bueno, entonces de mi parte, pues que tengan un lindo día lo que queda. Y como dicen los gringos, keeping in your house. In-touch también. Manténganse a salvo. Muchas gracias, Marlo. Keeping safe. Keeping safe. Bye, cuídense. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye-bye.